todo y no tenga nada y estemos bien. Silla. Claro que sí, que bailan, por favor, quiero saludar. Chuquito está mal, está bien. Es que hoy es viernes, es felicidad, total. Algo muy importante, un minuto me voy a tomar. Arroba Pame David, seguime que estoy a muy poquito del millón y para mí es un montón. Vamos, arroba Pame David. Palito, dale, arroba. Dale, arroba, un palenque, sí, un palenque. ¿Cuánto cuatro, me falta, 4.000. 4.000, dale, 4, ahora, a lo largo del programa. Hoy lo resolvemos, arroba Pame David, me seguí. Mira qué lindo luquete hoy. Nacha Gama la rompe toda y armó este luquete. Que esto es arroba de parte mía. Arroba de parte mía es pantalón. Eso. Vamos de parte tuya. Mirá, mirá cómo menea. Mirá, mirá, mirá cómo menea. Los zapatos son míos, divinos, altísimos. De la época de Animales Sueltos, para que sea una idea. Yo guardo todo Animal Prince, se viene como loco. Esto es de Basilia, mirá. Muy canchera, ¿eh? Bueno, pará, estaban los zapatos. El brazalete es de Basilia, ya tengo que ir terminando. Maquillo y peino, Nacha Gama, divino todo. Hoy voy a ir a Sanders, porque ya están las canitas. Dios mío, que no se nota. Bueno. Atenti. ¿Qué hago mañana? La conducción de los Martín Fierro Federal. Señora, me interrumpe. Bueno, sí, mañana. Mañana en Mendoza es la conducción de los Martín Fierro Federal, pero te voy a vender el programa que es muy importante. Atenti, ayer nos visitó Fernando Burlando y desató una polémica. Estuviste muy bien. Hay que decirlo que gracias. La Weber se animó. Yo dije, no viene más a mi programa. Así que bueno, la Weber se animó, le preguntó todo, contestó todo Fernando Burlando, pero faltaba una pata. Desde que Jessica Sirio contestaba por WhatsApp, ¿quién falta? Barbie Franco. Barbie. Sí. Amistades peligrosas se titula, nos vamos a meter de lleno, pero habló con Chucky y habló y contestó todo. Todo, Barbie contestó todo. Impecable. Bueno. La alfombra roja. Y también, hueveando, averiguó y tengo más información sobre esta ruptura de la amistad entre Jessica y Fernando Burlando. Hay más, te contamos todo. Perfecto, me gusta. Y hoy, feliz día para todos en el Día del Periodista. Nos visita Adrián Jacques, bienvenido. Bueno. Bienvenido y feliz día. Bueno, muchas gracias e igualmente. Para bien, vos, muchas para gracias. En el Día del Periodista, un periodista todoterreno, Luis Ventura, Luisito. Presidente de APTRA, que vamos a hablar de Martín Fierro, entre tantas cosas. ¿Sobo? Picadito para Luis, que lo podemos meter en todos los quilombos, que algo tiene que ver Luis. ¿Eh? Siempre, no? En todo. Y ¿sobo? Luis siempre está en todo. Bueno, y Gala Solidaria hizo la cobertura. Chuquito, hablaron todos también. Sí, muy bien, ¿eh? Bien, ¿y qué vamos a analizar? Los Luquetes, Bernie Catoira, bienvenido buen Bernie. Día. Hoy paneleas. Hoy estoy, ¿viste? Hoy te meto en todos los temas. Pero hay que tener información para... Y la tenés. Bueno. Y la tenés, de primera fuente. Nos metemos en la gala. Y por último, polémica por una app de Conensaldi, ¿es así? Sí, señor. Polémica porque, bueno, una aplicación... Ella armó la app, ella la maneja. Exactamente. Con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial para salud mental. Bueno, la polémica está que el Estado la contrató. Para Trekela o que en el... Todavía no entiendo la polémica. Bueno, por el tema de la salud mental, los profesionales intervinieron bien. Y levantaron. ¿La app de qué trata? La app es para. Es una aplicación. Sí. Aclara que es de nivel 1. Sí. Por si tenés algún problema de salud mental. Y tenés una asistencia, pero a través de la inteligencia artificial. Es muy polémico, perdóname. Es polémico y lo vamos a hacer porque tenemos profesionales de Trenquelau que están enojadísimos. Ahí se levanta. Pero perdón. Pero yo quiero conocer sobre el tema. Pero es una cuestión médica. Yo no puedo creer que cualquiera pueda meterse. Ya cuando me hablan de telemedicina, que hay alguien del otro lado. Sí, que se usa muchísimo. Las obras sociales lo usan. Que no entiendo cómo hace para saber si es viral o bacteriano lo que tengo, porque no me puede ni mirar la garganta. Pero vamos a preguntar a los... Si eso lo llevamos a la salud mental, a mí me parece muy peligroso. Se lo vamos a preguntar a los profesionales. Y atenti, porque el primer tema para mí me parece importante, lo escuché indignado hoy a Vilouta. Indignado en... ¡Feliz día, Vilouta! ¿Por qué te enojaste tanto, Paulito? Vagos, vayan a estudiar vagos. Más. No se repite más. En la secundaria, provincia de Buenos Aires, plan para el 2025. Hablé con el ministro de Educación que fomenta que los chicos vayan más a la escuela y después vemos si encontramos un camino y un plan
para que puedan aprobar materias aún no repitiendo. Así que... Claro, pero a mí me resulta interesante desarrollar la noticia. Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque el título es No se repite más, vayan a estudiar vagos. No es solo la noticia, no se repite más. Me parece que la noticia es importante. Sí. No es la no repitencia solamente. No. ¿Cuál es la noticia completa? La noticia completa es que cambia un sistema de educación en la provincia de Buenos Aires. Solo la provincia de Buenos Aires, por ahora. Hoy por ahora es la provincia de Buenos Aires. Ningún alumno va a repetir de año en la secundaria. Tendrán que recursar las materias que desaprueban, con un plan ambicioso donde se necesitan profesores, gabinetes de apoyo, una... Tarjeta. ¿Cómo sería, Paula, de verdad, para bajarlo a tierra? Por ejemplo, me llevo muy mal con matemáticas solo, matemáticas. Vos te vas muy mal en matemáticas. Sí, tercer año, matemáticas, y no se puede la vida sin saber matemáticas. Según me dijo el ministro, va a haber un plan para fomentar que ese chico, que en determinado momento está mal en matemáticas, en primero, en segundo o en tercero, tenga un apoyo de un gabinete o de un núcleo de docentes que lo ayude a resolver eso. ¿En qué momento de la vida? ¿Puedo decir algo? Estoy en tercero. Ese año. Me llevo más materias, porque si no sería las previas, que eso sigue estando. Claro. ¿Qué cambia? Sigo sin entender. En que vos no repetís. Vos automáticamente pasás. Paso a cuarto con más materias. ¿Eso qué fomenta, de acuerdo al ministro? Que los chicos, ante una frustración de repetir, repetir, no abandonen la escuela. Hoy solamente... Que aprendan esa materia, que aprendan la materia y que pasen, pero aprendiendo. Aprendiendo. Entonces... Que los contengan, porque hay mucha adicción y porque hay muchos chicos que ante la menor cosa abandonan la escuela. Hoy los resultados educativos de Argentina, chicos, son muy flojos. Y tenemos un problema muy serio, que me lo planteaba el propio ministro. Es impresionante la ausencia docente. En estos momentos, por carpetas médicas, me dijo, tuve casos de licencia de maestras que pidieron más de 20 licencias. Pero vuelvo. Entonces, el sistema hoy colapsado hace que muchos chicos, de acuerdo a lo que sostiene la provincia, pero por eso vuelvo, Paulo. La frustración abandone. Y lo que buscan es que no haya un sistema opresivo que los haga estar en una escuela donde le dicen, señor, va a repetir, señorita, va a repetir, abandono la escuela. Pero uno va al colegio a aprender y lo tiene que tomar con responsabilidad. Cuando vos, o sea, vos sos muy bien pensada, decís, no, bueno, a mí me va mal en matemática. Esto no va a llevar a que el alumno diga, che, tengo este tema con matemática. La va a tener con todas las materias. Razón. ¿Me entendés? Entonces, es como cada vez le exigimos menos. Se nivela para abajo. Cuando terminan la secundaria, no saben hacer nada. Me voy a pelear con todos ustedes. A ver, Gus. Yo la verdad que estoy absolutamente de acuerdo con el plan. El plan no plantea la vagancia ni fomentarlo. El plan es buenísimo, después hay que ver la implementación. Porque el diablo está en los detalles. Yo estoy con vos igual, pero bueno el debate. La primera noticia te dicen, fomenta la vagancia, no te repite. Porque además, si vos no aprobás los módulos, tampoco te vas a recibir el día de mañana. No te recibís. No te van a dar el... No repetís todo el curso. La única diferencia con lo que había ahora, ¿qué era lo que pasaba? Sí. Vos te podías llevar hasta dos previas. Si te llevabas tres previas, tenías que repetir todo el año. Déjame terminar que explique el plan para saber si te parece bien o no. Dale. Entonces, vos tenías que repetir todo, hasta las materias que habías aprendido. Aprobado. Vos ahora te podés llevar hasta cuatro, pongámosle, se llaman módulos porque se divide por cuatrimestre. Pero pongámosle. Y se aprueban los módulos y tenés que estudiar. Las materias que vos aprendiste y que diste bien. Vos pasás de año. Las cuatro, supongamos que son cuatro las que te llevaste. Como cuatro previas. Es decir, tenés, supuestamente, el plan indica que en vez de ir a un profesor particular, vos en el colegio vas a tener un apoyo permanente para aprobar esas materias. Y si vos no aprobás esas materias, no te vas a recibir, no es que te van a hacer pasar igual. Si vos no aprobás esas materias, vas a seguir sin... Debiéndolas. No, debiendo esas y debiendo la correlativa. Pero tengo una pregunta. Ahora, está bien, pero déjame dar dos datos más. Déjame dar dos datos más. Quiero saber cómo es en Estados Unidos. Bueno, déjame dar dos datos más y con esto cierro mi intervención. Primero, ayer estuve hablando muchísimo con los responsables de evaluación educativa de los dos últimos gobiernos para mostrar, resultados. Tanto el PRO como el gobierno de Alberto Fernández. Los resultados que ellos me dieron es, los chicos que repiten, abandonan. En su gran mayoría, en primer y segundo año, son en el promedio el 88% de los que después te abandonan el colegio. Pero no solo eso, los que repiten y se quedan,
no aprenden. Ellos tomaron la prueba. Eso es estadística. Eso claro. Es estadística pura. Estadística ¿cómo es en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos depende del estado, ¿no? Son 50 estados. Claro. Bueno, como acá la provincia. Es algo solo para la provincia de Buenos Aires. Su realidad. Sorprendentemente es bastante parecido en el sentido de que te ponen también un profesor particular dentro del aula, digamos, ¿no? Vos, el chico tiene problemas para aprender, está asesorado aparte, se llama resource, eso. Y no son colegios privados, atención con públicos. Esto. El 91% de los estudiantes en Estados Unidos de primario y secundario van a escuelas públicas y llamémosle gratuitas, pagadas por los impuestos. Esto primer mundo, de cada ¿no? condado. Acá claro. Pensá que me dice el ministro que no dan abasto de la cantidad de carpetas truchas de licencia médica, psiquiátrica, no sé qué cosa, que va a haber un profesor particular para asistir al maestro que no va. Ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Cuál es el plan? ¿Será posible llevarlo a cabo? Bueno, ¿cuál es como idea es buena. A ver, no es que va a haber un profesor particular. Porque se juzga sin desarrollar el tema. Por eso me quedé como... No es que va a haber un profesor particular por cada chico. Lo que propone idealmente es que en contraturno, la escuela termina a las 4 de la tarde. Bueno, 4 y media tenés la opción. No, la opción no. ¿Qué opción? La obligación de quedarte de 4:30 a 6. Ahí sí van a quedar. No, pero de a uno, chicos. No, bueno, a ver, la obligación. Tenés la obligación con asistencia. Con tenés asistencia que de quedarte. A ver, esto es lo que todos decimos. Bueno, y eso lo van a poder aplicar si no hay un SOPE. Y además, los maestros les tenés que pagar para que se queden. A mí me dicen que el acuerdo con SUTEBA ya está hecho. Sí. Para que esto funcione y que en el caso de que no funcione o en los colegios no funcione, y ahí me parece que está el punto polémico, ¿cuál sería la solución? Ay, Dios mío, pará. Quiero saber que... Ay, ahora me contás. ¿Qué piensa la generación de cristal? Tenemos nuestro chico grande. Ah, ¿yo sería el de cristal? Sí. Ah, bueno. A mí lo que me gusta de esto, si hay un cambio en la educación, ya arrancamos bien. Porque como está pésimo. Si lo cambian, genial. Ahora hay que probar cómo sale. Me parece que... El que después va a la universidad con este sistema va a tener un poco de más de... va a estar emparentado el sistema. Porque en la universidad vos no debes un año entero. No. Te queda una materia primero, una materia segundo. Y es un poco la dinámica universitaria, creo, lo que quiere implementar. El ministro actual y el anterior dicen que de 10... 3 hacen P la universidad porque el resto no tiene ni idea cuando llega a la universidad. Claro, eso es otro problema. Es otro problema. Claro. Bien, digo, para cerrar, Gus, Gravia, cerremos con esto. La mayor polémica que hay. La polémica para mí es, si no logran implementar esto del contraturno en todos los colegios, a mí me parece difícil, pero a mí esa idea me parece bárbara. Sí. Las alternativas son un poco más complicadas. La primera es, supongamos que Paulo aprueba todas las materias, yo me las llevé, pero sigo cursando con él. Ahora viene el profesor de matemática y él va a cursar matemática de segundo año y a mí me van a mandar a primer año, a otro aula. Muy difícil de llevar a cabo. Complicadísimo. Vamos a seguir con este tema. Te dejo un datito muy breve y cierro. A ver. Porque en la pandemia nos comprometimos. Sí, si es necesario, vamos los sábados, que saquen todos los feriados puentes. Viva la educación. No está pasando. Nadie respetó ni un sábado ni levantar un feriado puente. Le preguntás a la gente, ¿qué querés? ¿Un feriado largo o mandar un chico a la escuela? Feriado largo. Claro que sí. Ojo, nuestra cabeza como está. Sí, señor. Cambiamos de tema, vamos a seguir adelante, pero nos metemos con amistades peligrosas. Fernando Burrón acá en el programa. Se le preguntó todo y contestó todo. Pero, por supuesto, esto levantó del otro lado. Se comunicó Jessica Siri. Vamos a tratar de hablar con ella hoy. La vamos a llamar. Estuvo escribiéndole a Natalie Weber. Pero ¿quién faltaba hablar? La amiga, gran amiga de Jessica Siri, que es Barbie Franco. Hay un compacto de toda esta cuestión de amistades peligrosas. Mira. Cuando pasó lo que pasó, existe un alejamiento... Tal vez físico, pero no emocional ni intelectual. ¿Sos amigo de Martín? Yo soy amigo de los dos. Ah, de los dos. Fui amigo de los dos, o denomínenlo como quieran. Si vos me preguntás a mí qué es lo que yo deseaba, deseaba que estén juntos. Jessica encara una nueva etapa de su vida donde tal vez yo no estoy dentro de la esfera de amistad, no tanto de ella, sino tal vez de su nuevo marido. Entonces es normal, puede pasar, ¿Lo conocés, Elías?
Lo vi una o dos veces. ¿Y con Martín? ¿No tenés relación? No tengo. ¿Y con Martín mantenés vínculo? Sí. Yo a mis amigos no los dejo nunca y sigo hablando a diario, sobre todo preocupado por la salud de todos. Pero con Jessica Blas le mandaste un saludo. No, nada. Entonces Fer, algo pasó. Si sos amigo de los dos. Yo no sé cómo puede caer un mensaje mío. No mientas, vamos a ordenar. No, voy a mentir. No, pasa que vos sos mucho más amigo de Martín. Vos dijiste que sos amigo de los dos, pero realidad, que Jessica encaró esta nueva etapa. Algo. En realidad, yo... Ay. La verdad, dale, ay. Dilo. Era amigo. ¿De quién? O soy amigo más de Jessica. Pero Barbie era muy amiga de Jessica también. En realidad, el amigo soy yo. Perdón. Es que por eso te lo está diciendo. No, es mía. Te lo está diciendo. El amigo era Fernando y Fernando acerca de la relación. Entonces no te sorprendió. Aparte, la acompañé en su vida, en infinidad de situaciones hermosas, disvaliosas, de todo tipo a Jessica. Yo la noto a Jessica dolida. Con contenido. No tiene ningún motivo. ¡Ufa! Hay algo. No tiene motivo. Cuando lo decís tenés una carita... Te lo garantizo. Bueno, pero evidentemente... ¿Pero por qué no querés que te salude, por ejemplo? O no hablar. Porque, no, yo te respeto, vos sos nuestro invitado. No es el momento. Okay. O sea, creo que los vínculos de esta característica hay que cuidarlos. O sea, ¿hace cuánto la conocés? Se terminan. No, infinito, me perdí la cuenta. Dice Jessica, ¿de qué lado estás? Cada uno elige, elegiste... Estar del lado de Martín. No, yo elijo del lado del bien, nada más. El bien. ¿Y que ella está del lado del mal? No, elijo el bien. Yo no estoy ni de un lado ni del otro. O sea, es un vínculo que se rompió y que puede pasar. Y lo que no se rompe por el día. ¿Tiene problema Martín? Eso es lo que quiero saber. Se rompe por el día. Cuando un amigo tuyo cae en desgracia, ¿tenés que estar al lado de él o te borrás? Yo no me borro. En ningún lado me borro. En ningún lado. Eso quedó clarísimo. Me voy a quedar hasta la muerte con mis convicciones y con todo lo que me vincule emocional y afectivamente. ¿Y ese soy yo. ¿Y vos pensás que Jessica tenía... Ojo, tal vez comparto o no puedo compartir situaciones en cuanto a mi opinión. Claro. Pero que me voy a morir con mi amigo o con mi amiga. Bueno, la verdad que se desató la polémica, se sentía cómodo. Fernando burlando, Nati se animó a preguntar y él contestó. Vamos a la pantalla, bueno, porque tenemos además qué cosa. Vamos a llevar, porque tenemos las textuales que dijo ayer Jessica. Que te mandó a vos directamente. ¿Qué pasa? Sí. Eso te mandó a vos. ¿Me contás todo, Nati? Sí, ayer mientras estaba haciendo la nota Fernando, Jessica me llama por teléfono, no la atendí porque estaba en el vivo, y me empezó a mandar mensajes. ¿Se acuerdan que en un momento él dijo, yo no me acerco a Jessica porque Martín, o sea, él... Decía como que tenía más relación con Martín porque Martín no lo revisaba en el celular, dando a entender que a Jessica sí. Sí. Bueno, ahí en ese momento Jessica me manda un mensaje y me dice, lo que está diciendo Fer de Eli no es real. Nadie me revisa el teléfono. De todos modos, es como anecdótico esto, porque si realmente le revisara el teléfono o no, es un código de pareja y que cada uno pone sus propias reglas. O sea, no debería ser el problema. Lo grave es que él inicialmente, siendo el amigo de Jessica... Cuando se pone en pareja Jessica con Martín, él se queda del lado de Martín. Él ayer en un momento dice algo que medio como que lo pasamos por alto y es, yo estoy del lado del bien. Sí. Como diciendo, sí, sí. Jessica es del lado del mal. Y confirmando que su amistad inicial y confirmando, es con Jessica. Confirmando que él con Martín continúa su relación y con Jessica no. No. También habló de que... En las malas hay que estar. Con los amigos. Porque las buenas están todos. Está bien, pero en las malas están los dos judicialmente. Sí, tanto Martín como Jessica, si bien el apuntado para la sociedad es él. Pero en la causa judicial están los dos. Igualmente me parece como muy injusto. Porque dice, en las malas hay que estar. ¿Por qué damos por hecho que las malas la pasó Martín y no Jessica? No sé, se lo tenía que haber dicho ayer. Claro, bueno, o sea, las malas las pasó solamente Martín. No, Martín se mandó un moco. No. ¿Me entendés? No, no. Que fue público. No, pero no, Jessica, no, ese moco también habrá pagado sus consecuencias. No, Nati, para la sociedad, Insaurralde no quedó como el infiel que estuvo con... ¿Pero quién se lo buscó eso? No, pero pará, no estuvo... No, para la sociedad es el símbolo de la corrupción, porque pasó en un momento clave de la vida de los argentinos, donde había una inflación impresionante, donde todo la estábamos pasando mal, el tipo que era el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires estaba tomando el champán más caro un yate a poco día de las elecciones. Deberá hacerse responsable. Sí, claro. Él eligió hacer eso. Sí. Ahora, yo estuve averiguando ayer... La gente no lo tomó como una historia de amor. Claro. No, está bien, pero yo ayer estuve averiguando.
Aparentemente, Martín tenía esta relación hace 3 años, ¿sí? Con esta chica, Sofía Kerichi. ¿Eso es lo que te dice Jessica? No, no, esto es lo que yo averigüé después, durante el día. ¿Con aparentemente, quién? No, no, con una persona en común que tengo, ¿sí? Aparentemente está en relación con esta chica hace 3 años, uh-huh. ¿Sí? Es real que ellos estaban separados. No, pero ella no estaba con Scioli antes, chicos, que ahora es el... Sí. Bueno, me parece como que estuvo con varios no igual. No nos da la fecha. Pero la ¿sí? oficializó, ¿o no? ¿Scioli no la oficializó? Yo no. No, que la haya oficializado, no. No. También pasó lo mismo, se filtró. ¿Viste? Las cosas con ella se filtran. Bueno, ¿qué pasa? Es real, por lo que a mí me dijeron ayer... Ellos estaban separados de antes que se filtrara el video de Martín con Sofía. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Jessica lo estaba bancando en campaña. Sí. ¿Sí? Bueno. Y así todo, encima que tenés una persona que está separada de vos y te está bancando, le clavas un cuerno público. O sea, ¿por qué después de todo eso Jessica tiene que quedarse con Martín? No, no, perdón. ¿Por qué? No, no, no. No, no, porque ayer Fernando, ayer Fernando decía, hay que estar en las malas. No, no, pero en serio. Pero perdón, ¿en serio lo que le preocupa es un cuerno público cuando hay una causa judicial? No, 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 es todo. No, 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 para, con ese cuerno, con ese cuerno público. Estamos haciendo lo que surgió ayer de la amistad, ponele, estamos haciendo la nota de color, la justicia. La amistad es. No, pero yo supongo que el lío debe venir por lo otro. De hecho, Fernando Burlando dijo atente que todavía no se dé falta. Sí. A la causa sí. No nos vamos a meter ahí porque no hay nada claro todavía. Uh-huh. Si claro, bueno, pero... Esto es nuestro barro, si se quiere, porque Jessica Ciro, indignada, escribía... Escribía. Dice que no le revisa el celular. No, pero está bien. Y si le revisar es un tema de pareja, señor, o sea... No, pero bueno, no. Te pongo la próxima placa. La realidad es que en una separación tan conflictiva como la nuestra y con tanta mentira y engaños... Uno decide de qué lado estar. Bueno, lo puso allá Fernando en... Tenés como que elegir, ¿no? Claro. Y él dijo... Fernando dice, mi amiga inicial es Jessica, pero hoy está más cerca de Martín porque es mi amigo. Lo que pasa que ahí Jessica lo que está diciendo es que las mentiras y engaños son solamente de él, ¿no? Ella, supuestamente, y bueno, y nunca mintió ni nunca engañó. No sabemos por eso, de qué engaños hablan, porque usted habla de los cuernos, pero yo para mí... No, 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 pero pará, para mí es de pará, el para tema... mí lo que menos le importa son los cuernos. Pero lógico. El tema del cuerno, pero por eso no me dejaron terminar. El tema del cuerno, obviamente a la gente no le interesa el cuerno, ¿sí? Pero con ese cuerno se vio varias cosas, los lujos, el yate, el barco, entonces era todo en el combo, que Jessica también iba a estar involucrada porque era la mujer de Martín. Entonces, si estoy separada y te estoy bancando en campaña, ¿haces eso público? Me parece que es doblemente grave para lo que es su mujer, ¿entendés? ¿Él cómo está? ¿Alguien sabe? ¿Él? Sí. Está recluido. ¿Dónde está? En esa quinta. No tiene vida pública. Sí, algo que planteó ayer. No, anímicamente, profesionalmente muerto. En ¿no? un momento, sí, en un momento, políticamente es imposible creo que salir de ahí. Creo que todavía tiene decisiones y potencia dentro del círculo donde se movía. No tiene ningún tipo de vida pública. Y hubo un hecho muy fuerte. Los hijos de Martín, que son un encanto, y Martín es periodista, estuvieron en el casamiento de Jessica, y mantienen un vínculo precioso con la hija. Con Chloe. Una cosa no quita la otra. En algún momento yo creo que ellos como padres de Chloe se van a llevar bien. Claro. Hoy es todo demasiado reciente, tan reciente que Jessica se casó hace 2 semanas, 3, no sé. Todo muy público. Claro. Acá lo que quedó también fuerte, que en poco tiempo. No entiende este casamiento tan rápido. Hace 2 semanas se casó Jessica, pero hace aproximadamente 1 mes atrás, lo subieron también en todos lados, Sofía Clerici subió historias con él en la casa que vivía con Jessica, ella en ropa interior en el baño, que era el baño de Jessica. Eso es rarísimo. O sea, aparentemente la relación continúa, chicos. Pero pará, eso es rarísimo, porque se supone que la persona que le traicionó... Continúa, no quieren mostrar que... Pero que tal vez no fue una traición, porque si evidentemente después de todo... Pero escucha, piensa un poquito. Relación, ¿no? Claro, aparentemente tiene una relación y no lo vive como una traición. Bueno, pero Nati, vos puede ser una relación, todo divino, pero cuando vos salís con una persona tan pública como era Martín Insaurralde, jugando un futuro político muy importante porque es un hombre muy destacado, vos podés romper, como dice Pamela, la historia, que el cuerno, la infidelidad, pero no podés mostrar lo que mostró. Vos podés mostrar si está tomando un café en Banfield. Bueno, pero Paulo, si él se vuelve a mostrar públicamente con ella, quiere decir que continúan juntos y que no lo vivió como una traición de parte de Sofía. Decir, pero ahora, lo que está... Es una relación, ¿no? Lo que va a contarnos... O sea, lo que dijo Jessica ayer es real. Pero lo que va a contarnos Nati ahora, yo no lo puedo creer. ¿Qué cosa? Esa respuesta de Sirio a Burlando. A ver. Bueno, esto ayer Jessica puso.
si una persona le da la mano a otra que durante 3 años tenía una relación paralela, es porque piensa igual. Punto. Y pero ahí vamos al tema de los cuernos que... Sí, a los cuernos. Otra vez. Está bien, bueno, pero bueno, pará, pero le está diciendo... Puede ser una cosa, porque yo soy un poco mal pensado. Puede ser que la relación con otra chica continuó. No puede ser un lavado de imagen de él, porque no es lo mismo decir... Fui infiel, mostré el yate, la corrupción, todo lo que uno vio. A mostrarse ahora y decir, no, bueno, estaba todo terminado y la relación continuó. ¿Puede que lavar la imagen con Clerici? Por supuesto. Bueno. Yo creo, son políticos. Yo creo que no, para mí Sobrante no tiene manera de lavar la imagen. No, la imagen. Y me parece, sí, y ayer en un momento yo le dije a Fer. Siempre vuelven todos. Y yo ayer en un momento se lo dije a Fer. Me parece muy injusto que le caiga el peso a Jessica de que porque se casó pronto, según varios, ¿me entendés? Es como que la responsable y no, yo me quedo, yo apostaba al amor. Decile a tu amigo que hubiera apostado el amor. Es él, ¿por qué ahora le hacemos responsable a Jessica? Sí. Claro. ¿Por qué le hacemos responsable pero a Jessica? Fernando sostiene que creía que había una posibilidad en algún momento como de un acercamiento, un arreglo, y la señora Sirio se casó muy rápido. Pero yo vuelvo a repetir acá. Bueno, no igual, ojo. De... Después, también, paren, después también hacer Fer... Vamos a llamarla, porque... No, Jessica no quiere hablar. Igual no nos va a contestar esto, así que como no nos va a contestar... No, y quiso bajar el perfil. Estamos pensando, estamos paneleando, en el sentido que si se casó tan rápido, que yo la vi enamorada, pero es así, el enamoramiento dura al comienzo. ¿No? Después, no sé, se sostiene. Dos años. Después, fecha, también ayer, Fernando... Pero lo que fecha digo de vencimiento, es... Hay gente que dura a lo mucho. Mejor ella se sintió expuesta, porque obviamente era la vida de él, sí. Estaban mal como pareja, si no, no estás con nadie, ni con él, ni nadie. Pero a lo mejor a ella le afectó mucho la exposición y dijo más así, creo y la juego y creo en el amor sano, verdadero con este chico. Pero que para, no sabemos todavía. Para, a ella le afectó no solo, supongo no yo, solo con la causa judicial, el laboral también, ¿eh? Sí. En lo laboral le afectó mucho, ¿o no, Nati? La Peña, fue de la Peña. Debe estar dolida ella bueno, también con después eso. Después fue la desvinculación de la Peña. Bueno, que no se sabe si estuvo desvinculado o realmente se le terminó el contrato. Pero, porque muchas veces también se dice, no, se le terminó el contrato para no hacer público Nati, el tema. Quedó desvinculada, hablemos con sinceridad. Hablemos el día que hizo con Georgina, creo que fue un mano a mano. Realmente fue muy flojo. Al canal ese tipo de conductas no le gusta, más allá de los escándalos que tienen con Gran Hermano y que es un despelote de gritos. No, pero el canal tiene más problemas que eso. Exacto. Sí. Pero lo que planteó Gustavo... La maldición de la Peña. Es muy serio. Porque acá no es una historia de amor que se terminó porque apareció una señorita mostrando un barco, no sé qué historia. Acá los dos están procesados por enriquecimiento ilícito. La señora Sirio el otro día, cuando hicimos la nota, que muy gentilmente te dio porque no quiere hablar con nadie, porque quiere bajar el perfil... ¿Qué dijo? Estoy embargada. Bueno, esto es común cuando una persona está procesada, dijo. Pero ella tiene todo a disposición de la justicia. Todo. Está investigada como Martín. No es que el único factor de investigación es Martín. Ella y, también. Y todo eso surgió todo a partir surgió de esa a raíz de claro. Lo que hizo Martín. Claro. Entonces, ¿cómo querés que...? ¿Por qué le caemos todo el peso a Jessica? ¿Me entendés? Me parece hasta... Jessica machista. Trabaja desde que es muy chica, digo, trabaja muchísimo y viaja a Estados Unidos. Ella nunca dejó de trabajar acompañando en su matrimonio, por supuesto, a una persona política. Digo, no, nunca dejó de tener su dinero. Sí. Está bien, pero para, bueno, vos que bueno, tenés más relación con Jessica, había varias parejas que eran amigos de la pareja Sirio con Insaurralde. ¿Alguien más, además de Fernando Burlando, tomó partido por Insaurralde? Porque si vos ves la foto del casamiento de Jessica Sirio... Yo fui al casamiento. Bueno, ¿cuántos famosos había? Sí, muchos. ¿Muchos? Muy lindo el casamiento. Sí. Con Insaurralde, con Insaurralde. ¿Vos estás hablando del casamiento? No, yo estoy hablando de... No, él está hablando del casamiento de Elías. No, un casamiento, fue un casamiento muy íntimo. Muy íntimo, pero solamente la familia también. Y los más cercanos a ellos. Está bien, pero si vos tenés a alguien muy cercano, y se quedó de tu lado... Lo invitás como agradecimiento. Y acá no parece que haya muchos que se hayan quedado del lado de Jessica. Igual es llamativo, no. Perdón. No, sí. Yo creo que generalmente... Jessica es muy buena persona. Muy buena, muy laburadora. Y a Jessica la conozco desde... Mira, un exnovio mío que automáticamente fue pareja de ella y yo la llamé para decirle, dale para adelante, es una buena persona. Estoy hablando de Rodrigo Fernández Prieto. Y de verdad, después de haberse separado, mantiene una relación de amistad. Y en cada cumpleaños y en la, no sé, boda de madera que fuimos, compartís con gente de toda la vida de ella que sigue estando y solo te hablan bien de ella. Sí, no hay una persona en medio que te hable mal de Jessica. No, lo que hizo es una persona de códigos. Sí. De
buenas intenciones, de buena madera. Entonces no hay mucha gente que haya elegido. Es una excepción, te diría, la de Fernández. Pero les hago una pregunta a ustedes que la conocen. Ustedes dos, porque vos sos una de las pocas invitadas. Creo que Marley y vos los únicos invitados al casamiento. Pero voy a ir en diciembre. A la fiesta. Si que siguen. Ahí va a haber invitados. Mi casa, apostalle, apostalle. Ahí va a haber invitados. A mí no me gusta que revisen el teléfono de nadie. No, no. Pero besos a lo que dijo Fernando. Bueno. Pero no le llama la atención. Un poco le creo. A ustedes dos que la conocen tanto y que la plantean como una muy buena mujer, como una muy buena chica, sí, que Fernando Burlando, que inicialmente arrancó el vínculo amistoso con ella y después de todo lo que pasó, hoy le da la espalda y está con Martín. No le da la atención. Yo creo que Fernando no le da la espalda. Sí creo que habrá apostado al amor en la pareja entre Martín y Jessica. Y sí, bueno, a ver, un poco de razón tenés, pero yo no creo que le haya dado la espalda a Jessica. Yo creo que esta rotura no invitó, que hay entre ellos... No es que él no fue porque no se hablaban, Pame. Bueno, está bien, yo creo que a una amiga se lo invita igual. No, discúlpame. Si yo tuve una mala experiencia con un novio, con un marido, y mi amigo no está conmigo en el momento que yo lo necesito, el día que formo pareja nuevamente, no, yo tampoco lo invito. Bueno, para mí esta rotura que hay entre Fernando y Jessica es más por el lado de Jessica que por Fernando, ¿eh? Yo creo que Jessica está más dolida con Fernando que Fernando entonces con Jessica. Estamos diciendo lo mismo. Sí. No es que Fernando esté enojado. Fernando no le quedó otra que no ir porque no lo invitaron. Pero también preguntamos, no se merece la invitación tampoco. Sí. No sé. Está bien, pero tampoco la llama. No. Porque no. Si vos querés arreglar una relación... Ayer Fer le dijo nuevo rico a Elías también. Y bueno, o sea, se la hola. Claro. ¿Pero por qué? Y para fijarte... No, pero ¿por qué? ¿Por qué le da tanto? ¿Eh? Si alguien le dice nuevo rico a alguien, por algo será. Sí. Bueno, pero no está bueno hablar mal de alguien al cual, no, según él, no lo conoce. No, pero planteó... Pero eso se sabe. Te metías en lo de la FIP. Sí, pero planteó, no fue tan difícil. También sabemos que es presidente de un banco, tiene una tarjeta, bueno, cosas, planteó, sabemos cosas de él. Fernando planteó... Yo no sé nada, te juro. Como que... Solo los veo como tórtolas y la verdad que... Yo te paso la info. Que lo generosa que puede ser Argentina, que una persona... Monotributista, pase. Casi indigente, claro. Pasó a ser recontra millonario. Pero hay que ver la cantidad de años que fue eso. Y que Pablo. Además le hubiese aconsejado a Jessica no mostrar opulencia en un casamiento después del despelote que tuvo Jessica. Ese fue un buen consejo. Que parece que no se lo tomó, porque fueron a dónde. Al Palacio Dubó. Al Palacio Dubó. Bueno, para, si a mí me da la espalda porque rehago mi vida con un nuevo novio, me estoy por casar, me das la espalda, no me hablas y de repente me llamas y dices, che, te doy un consejo, no hagas un casamiento muy lujoso, mejor te metes en tu cosa. Bueno, pero nosotros te damos una opinión. Me venís a dar pero al final siempre los condena lo mismo. La bañera de Ollarvide no sé cuándo, el yate, la cartera, el casamiento. Se termina el ropero no sé de quién, ¿te acordás cuando éramos chicos? Siempre se pierden por lo que... Cosa. No muestren tanto si van a hacer bueno, cosas. ¿Qué más tenemos? A ver qué va. A Chuquito estuvo ayer en la gala. Claro. Eso. En la gala de Britannia apareció Barbie Franco. Ya vamos a analizar todos los looks, pero estaba Barbie. Apareció Barbie y dije, claro. Amiga, ya está. Barbie, ven aquí, le dije. Lo que quedó claro ayer es que primero era amiga Fernando de Jessica. Era un desastre. Y después ella crece esa amistad con Barbie. Barbie desde Fernando se acerca a Jessica. Claro, no es el se conocían de antes, pero la mitad surgió. Yo aproveché y le pregunté, lo que le preguntamos a Fernando, se lo pregunté a Barbie. Muy, muy elegante ella estaba, y en sus respuestas también. Le pregunté si esperaba la invitación, si hubiese ido. Si, estaba muy alineada con Fernando. Se ve que la nota la vio. Igual, la mujer. Está bien, obviamente. Más vale. Pero la vi muy tranquila con el tema, no, ni evitó la pregunta, ni se puso nerviosa, fue muy... Creo que... O sea, ¿no me querés mostrar la nota? ¿Me querés que...? No. Todavía no, me dicen. No. Mirá. Entonces, ay, qué lindo. Qué lindo. Buenísima. Con las plumas. Yo le pregunté si hubiese ido al casamiento, si le invitaban, y me dijo que no. ¿Qué? Ella no hubiera... ¿Cómo? Si la invitaban, para no generar un malestar, pero bueno, si la invitaban era porque quería que vaya. Que no. Claro, bueno, ¿qué malestar vas a generar? Entonces, ¿por eso no los invito? Bueno, por eso. Uno tantea a veces. ¿Nunca tanteaste a alguien, che, si le invito vendrá? Los cuatro. Ese dice que no va a venir, ni le invitan. Yo te invito igual. ¿Sí? Y si no venís, quedas mal vos. Pero en el caso de que la hayan invitado, por ahí se sorprendía. Qué raro que me invitó. ¿Por qué me habrá invitado? Bueno, hay algo raro. Qué buena. Todos son grandes y se dan cuenta que hay una situación que no... ¿Qué le pasa a la mujer? No, me indigna que esperen que los invite.
Si no se hablaban hace meses. Perdón, si yo te invito, no me confirmas, encima te tengo que pagar un plato. Estás como Utfal. Chico, por favor. Para no te pongas mal. Sí, no te pongas mal. Pero Dios mío. No, ey. El plato cuesta. Yo invito a los que valgan la pena, por favor. Se sienta otro. También no es tanto drama, ¿no? Se paga con el regalo. Exacto. Pero si no te van, no te mandan ni regalo y pagaste el plato al divino botón. ¿Podemos ver la nota? Vamos a ver la Barbie. Lo podemos ver. Sí, no se indigne, Ufal. Y además, de última, le queda para comerlo frío al otro día. Yo la banco a Jessica. Sí, nos dimos cuenta. No dimos cuenta. Entonces, presentala, Jessy. Dale. Bueno. Vamos a escuchar a Barbie Franco, que tuvo declaraciones bastante polémicas. A ver mirá. ¿Luquete primero? Luquete, obvio, de Claudio Cosano, que nunca me falla, que siempre le digo, es el primer diseñador, que cuando iba a Repatazú fue el único que me abrió las puertas, cuando muchos me daban la espalda, así que, bueno, mi look de Claudio, que siempre está... Felicitaciones por Sarita. ¿Cómo te trata el tema de ser madre? Ay, estoy chocha. Estoy tipo, es mi mejor versión, el mejor trabajo del mundo, el mejor todo. Así que estoy re feliz. Bueno, ayer Fernando estuvo en el piso y dijo que nunca trabajó tanto en su trabajo como con Sara. ¿Es real? ¿Le creemos a Fernando? Sí, no, es que Sara, ¿viste cómo vienen ahora los pibes? No sé qué onda, viene con un chip tremendo. O sea, que yo recuerde, o sobrinitos o primitos míos no son tan activos como ahora. Y Sarita, bueno, sacó el mejor gen de cada uno y es re súper activa, está en todo y es una nena que hay que estar atrás de ella. Se habló mucho del casamiento de Jessica. ¿Te sorprendió que se haya casado tan rápido, Jessica Sirio? No, la verdad que no. La vi feliz, la vi contenta. Ahí lo conocí varias veces, es un amor de persona, la verdad, por lo poco que lo vi, es súper copado, pero no me sorprendió, no, para nada. ¿Esperaste la invitación? No, hacía frío aparte. Le tocó un día frío, ¿viste? Se dijo. Sí, estaba, hacía mucho frío, pero no, de verdad la vi re feliz, súper feliz, y si me hubiese llegado la invitación, no, por una cuestión de respeto y sensibilidad no hubiese ido. Ok, entonces podemos dar... Pero, aparte, estoy trabajando en la peña, no puedo ir. No, bueno, pero podemos dar por hecho que no se hablan, pero está todo bien, pero no se hablan. Sí, está, de hecho ni siquiera hubo una pelea, sí, hay una pequeña distancia, pero yo creo que el tiempo sanará todo y va a ser mucho mejor que antes. Bueno, viste, todo se pone un manto. A mí me llamó la atención una sola declaración de toda la nota. A ver si anima a mí. Sí, seguramente, que es cuando dice, por un tema de respeto e insensibilidad no hubiera ido. ¿Viste? No es la misma que la mía. ¿Respeto y qué? Sensibilidad. Respeto y sensibilidad. Barbie Franco plantea una diferencia notable entre la opinión que tiene Fernando Burlando de Elías y la que ella tiene de Elías. Ella dice que lo vio varias veces. Que lo vio varias veces, que es un amor de persona, que le cae bien. Habló casi, te diría, maravilla. Es como el novio ideal para Jessica. Y Fernando Burlando dio la sensación ayer que dijo todo lo contrario. Mira, yo intenté hablar con Jessica. ¿Sí? ¿Te contestó? Me contestó, nada, la realidad es que no quiere salir a hablar de vuelta porque obviamente que todo lo que ella dice también es título. Pero lo que me contestó fue que ella, Barbie, la quiere mucho realmente, que no quiere decir nada, pero que a Barbie la adora. Listo, se limitó solamente a decir. No dijo ya Fernando dijo, también. Dijo, no quiero hablar más, porque bueno, ayer obviamente la agarramos como en un momento de... Sí, se enojó. Y me empezó a escribir, pero realmente prefiere no hablar más del tema, pero que a Barbie, lo único que me dijo es a Barbie la quiero muchísimo. Es que yo no lo conozco a Elías, lo que les digo, lo compartí un par de veces, se los ve muy bien, está enamorado, está buenísimo que disfruten de eso. Pero ¿qué pasa? Salir con Jessica te hace que todo el mundo analice y diga lo que piensa, lo que no piensa, lo que cree que es y lo que cree que no es, y está en un lugar de exposición que no es cómodo si no estás acostumbrado. No. Y además, no. Mira, a nadie le gusta que hablen de dos notas. Privada. Le dio una a vos, la primera, y le dio a Flor. Sí. Y tuvo que ir sí o sí a la causa, porque vos no podés dejar de hablar de la causa, de la situación, del exmarido. Igual yo de verdad no le iba a preguntar, porque yo respeto, de hecho también tampoco le iba a preguntar a Fernando, porque siento que son excepciones, venía a programas que no van a muchos programas, y no es que me piden, no me preguntes. A mí me pasa que siento que quiero que se sientan cómodos y que vuelvan a venir, y que ella, me vuelvan a dar la nota. Está buscando un nadie me pide nada. Bajo.
Y sin embargo, ayer contestó todo. Ustedes empezaron a preguntar y contestó y me gustó. Día, y el día que... Después le pregunté, ¿te sentiste cómodo? Jessica, perdón, también pero... contestó. Claro, el día que nos dio la nota... Ella sacó el tema, ella sacó claro, el tema. Y ahí me parece que habilitamos todo. También tiene que ver con que con Paulo se le preguntó con respeto. Siempre. Digo, no, viste que no hubo ningún tipo de... Sí, no hicimos siempre. Fiscalía. Claro. No hicimos fiscalía. ¿Cómo lo ve a Zac a todo esto desde afuera? Digo, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, yo vengo de escándalos grandes, digamos, que en el caso de Donald Trump, que fue condenado hace muy poquito. Con la porno. Donde, claro, a nivel, digamos, cotilleo, como dicen en España, o chusmerío, era mucho más fuerte, ¿no? Teníamos en un juicio a una actriz porno, a Stormy Daniels, hablando de las partes íntimas de Trump, que eran chiquitas, y el juez le decía, no quiero saber chiquita, nada. No me cuentes detalles. ¿Chiquita, dijo? Sí. Ay, Trump, mini Trump. Hablaban del tamaño de las manos de Donald Trump. ¿Pero por qué el juez decía que no? Yo quiero seguir acá, chicos. De las manos, no era de otra manera. Claro, entonces vengo de eso y veo que esto tiene muchos más matices, ¿no? Pero bueno, pasa algo también acá. Los que tienen cargos políticos, los intendentes en particular, respecto de la población en general, acá en la Argentina ganan mucho más. En Estados Unidos es un servicio público y conviene más, claro, un alcalde conviene más que esté en la actividad privada porque tienen que bancar su propia... Claro. He hablado con varios y veo que no se enriquece. Entonces, se presta menos esto. Acá tenemos una variedad importante. Argentina. Claro, claro. En Argentina. Entonces, esa es la diferencia. Pero estoy tratando de entender. Claro. Para la próxima, me leo las revistas, voy a hablar... No, te contamos todo acá en desayuno. Pero, me enteré de todo. ¿Cuál es el litigio del marido nuevo? Más allá de la postura de... Yo no tengo. De burlando que planteó que puede pasar, pero que de casi de mendigo pasó a ser multimillonario. Bueno, eso. Es que se diga eso. Estás diciendo eso. Que se diga eso. Es de manera y pone en duda con cuánta licitud hizo su fortuna. Nada, si tiene alguna duda, el que tenga alguna duda tiene que ir y denunciarlo en la justicia, la verdad que... Si no, es ensuciarlo. Ensuciar públicamente no sirve. Claro. Ahora, si hay alguna duda, hay que denunciar. La postura de Barbie es muy sorora, como se dice ahora, con Jessica. En esta nota la vimos muy apretada. Esto lleva tiempo. ¿Tendrás la sensibilidad de ser madre ahora? Yo estoy convencida porque Martín Insaurralde es de público conocimiento todo lo que se vio, pero como papá es un excelente padre. Y tienen una hija en común. Chiquita. Y eso es para toda la vida. Eso es para siempre. Así que estamos intentando comunicarnos con Jessica, para mí es cuestión de tiempo. Permiso, porque hoy en el Día del Periodista, ¿con quién estoy? Adivinen. El uno. Adivinen. El precio de la teatra, que año tras año amaba con irse, pero que sigue firme como rulo de estatua. Gran noche nos espera mañana. Qué gran baile. Gran baile, gran noche, gran gala. Sí, la verdad que sí. Están todos salgo de acá y me voy a buscar estatuillas. Que las vamos a llevar mañana. Ah, bien. Y digo, ¿podemos interceptarlo? Digo, no sé. Digo, ojo con esas estatuillas. ¿Cuántas estatuillas? No, son 37. Dos de oro, son 39, dos homenajes, son 41. Y bueno, y las ganas de llevar adelante un premio que ya se instaló en el concepto federalista, ¿no? Claro que sí. Qué lindo, Luis. Y qué lindo que elijas Mendoza esta vez, porque Mendoza es maravillosa, está en su mejor momento. Pero Mendoza... Pero van más de 90 medios confirmados de todo el país a disfrutar el agasajo. Un baile que bueno, pero es lindo. Y no, es el lindo. Mimo para la industria de la radio y la televisión. Bueno, es eso, bien. Lo que estás diciendo. Muy internacional lo que se va a ver, lo que se va a hacer. Sí. Y hablando de internacional, hay una diva internacional que te tiene ganas, ¿sabías vos? No. Sí. Hay una... No sé si tiene que ver con lo que estoy diciendo. No. Rocío Guinaldía. No tiene que ver. Entonces, yo siempre voy a decir cosas que no tengan nada que ver. Haga una pregunta, señora. Sí. ¿Habrá algún tipo de posibilidad que esta pobre persona esté nominada? No me contestes ahora. Por favor. Lo estoy dando todo, Luis. Nunca lo escuché eso. Una revelación, sí. ¿Quiere toquear? Uno de moda. Un corte y le contesta, Luis. Una estatuilla, chiquita. Para que vuelvas a fallarme otra vez. Muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia. Se te hizo tarde, bebé. No te vas, ya volvimos con más. Pero no quisiste huir y ya el avión se te fue. ¿No usas pedido ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido ya.
Sí, estoy acá. Estoy acá cuando más me necesitas. Estoy acá en el almacén del barrio. Estoy acá yendo a estudiar. Estoy acá, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, cada día comprometida con la nutrición de tu familia. La Serenísima Clásico. Estoy acá, siempre junto a vos. Volvió Jumbo al 100. Del viernes al domingo te devolvemos hasta el 100% en pesos cheques en marcas de yogures, vinos, cervezas, gaseosas, snacks, yerbas, galletitas, café, chocolates, capilares, pañales, pastas dentales, jabones para la ropa y mucho más. Jumbo te da el 100. Jumbo te da más. ¿Cómo es tener la piel sensible? En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles sensibles. Dermatológicamente testeada en pieles atópicas, con ingredientes antiirritación que alivian la picazón al instante, desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Sentí tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Engrosador, anticaída y potenciador de volumen. Su fórmula con jalea real y extractos de ortiga te da los dos beneficios que buscabas. Reducís la caída y aumentás el volumen. Tío Nacho, el rey de la jalea real. Finalizado el año de campaña, La Campañola presenta Los Decretos de la Cocina. Quien unte la tostada con la mejor mermelada tendrá derecho a chupar la cuchara. La receta de la abuela llevará su nombre y será legado familiar. Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún. Y las especias serán de la campañola o no serán especias. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. Cuando elegís a Judín Ropa, llevas el poder de eliminar las manchas más difíciles, dejando tu ropa como nueva en cada lavado, todos los días. Llevas mucho más cuando elegís a Judín Ropa. Llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Cuando realmente importa, confía en Judín. Si hay dolor e inflamación, Dioxaflex BL responde con todo su poder. Su fórmula con diclofenac lo convierte en un potente analgésico y antiinflamatorio que alivia dolores por contracturas musculares o golpes, dolores cervicales, lumbalgias y esguinces. Dioxaflex BL, experto en dolor muscular. Dioxaflex BL. ¿Una vez más los síntomas de la gripe te tienen atrapado? Llegaron las cápsulas blandas Nexe B Rápida Acción. Formuladas con paracetamol, fenilefrina y guaifenesina, alivian los síntomas de la gripe a partir de 15 minutos. Me siento bien y en tiempo récord. Nuevas cápsulas blandas Nexe B Rápida Acción. Feria de descuentos en Easy. Hasta el 9 de junio disfruta hasta 30% en calefones, termotanques, calefacción y muebles de interior. Hasta 40% en cerámicos y porcelanatos. Y 50% en la segunda unidad de puertas y ventanas. Además, podés pagar en 6 cuotas sin interés. Easy, te conviene siempre. Hola, humanos que luchan contra la alergia. A ustedes que batallan con lagrimeo, secreción nasal, estornudos y picazón, les recomiendo el nuevo Alarmina Cápsula Blanda. Es 3 veces más rápido y su efecto dura hasta 24 horas para que ustedes sigan con su día y digan ¡wow! Y nos dejen a nosotros tranquilos decir ¡miau! Con Alarmina, la alergia se termina. No hay plata. Pero hay dolor. Por eso Geniol congela su precio hasta 2025. Llévate el paracetamol de Geniol al mismo precio hasta fin de año. Es un compromiso genial para las presentaciones de Geniol y Geniol Forte en todas las farmacias del país. Estuvo buenísimo. ¿Está bien? Sí, qué huesos fuertes. ¿Cuál es tu secreto? Simple calcio más vitamina D. Simple VitaCal ayuda a incorporar la dosis diaria de calcio y vitamina D que necesitas a partir de los 30 para huesos más fuertes, sanos y resistentes. Es simple, con el aval de Arcor y Vago. Quiero contaros una cosa. Vamos a tener un niño. ¡Que te den! ¡A ti y a eso! Yo quiero este hijo. Ya tienes una hija. Un hijo para mí, Antonio. Alguien que me quiera. Se acabó. No puedo más. ¿Qué se acabó? Lo nuestro. No volvería a saber de ti. No sabía si te acordarías de mí. Acordarme de ti es lo único que hace que no me vuelva loco. Sabes que todo lo que estoy haciendo lo hago por ti. Escándalo. Mira la serie completa, solo en Flow. ¿Ya descubriste la frescura del turquesa? Entonces descubriste a Dermicina Facial Humectante, una bomba de hidratación. Renueva los niveles de agua para una piel tersa, suave y revitalizada.
con mucha más elasticidad. No testeada en animales, envases reciclados y sin parabenos. La frescura la tenemos nosotras. Y a un superprecio. Descubrí Adermicina Facial. Remember me. I'm the one who had your baby's eyes. Remember me. I'm the one who had your baby's eyes. Remember. Descubrí el poder del colágeno. Nueva línea de colágenos de Vitamin Way. Una renovada fórmula ideal para complementar tu rutina y sumarle poder a tus días. Poder lucirte. Poder compartir. Poder hacer más. Poder ser vos. Nueva línea de colágenos de Vitamin Way. Un estilo de vida saludable. Varices. Arañas. Aparecen en tus piernas cuando la sangre no fluye. Cuando las válvulas de las venas no cierran correctamente, la sangre no retorna y se acumula en las piernas. CBP Flevo es el primer flebotónico de venta libre que aumenta la tonicidad de las venas, estimula el drenaje linfático y favorece la microcirculación, disminuyendo varices y arañas. Solo este mes, aprovecha el pack doble de CBP Flevo a un precio increíble. En Musimundo tenemos un regalo especial para el Día del Padre. Hasta 12 cuotas sin interés y hasta un 40% off en los mejores regalos para que papá disfrute al máximo de sus pasiones. Encontralos en musimundo.com y sucursales. Musimundo, parte de tu mundo. La gripe no te deja avanzar. No te rindas. Vos podés. Subite a Nexté Forte, una fórmula efectiva contra los síntomas de gripe. Te descongestiona, te baja la fiebre y te sube las defensas, porque tiene vitamina C. Nexté Forte te va a gustar, porque es sabor miel y limón. Nexté Forte. Y a los síntomas de la gripe, deciles Next. Más libertad es mayor prosperidad económica. Menos Estado es mayor producción, inversión y empleos privados. Promover la libertad empresarial es una señal de confianza que alienta las inversiones en el país. Desde la industria farmacéutica y la ciencia nacional, desde hace más de 100 años invertimos y nos desarrollamos para cuidar de los argentinos. Y hoy más que nunca, que necesitan estar sanos y fuertes para transitar el camino de la libertad y prosperidad, redoblamos nuestro compromiso para fortalecer nuestro capital humano, científico y tecnológico. ¡Viva el trabajo, la industria y la ciencia nacional! Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Esta noche. Welcome on board. Bienvenidos a una nueva aventura de argentinos en Miami. Ponete bien cómodo, prepárate una picadita porque se viene un programón. Vas a conocer Miami como solo un argentino te lo puede mostrar. Vamos a aterrizar acá. Vamos a tratar de no pegarle ningún bote. Ay, por favor. Argentinos en Miami con Sofía Támolo. Poneme en Instagram acá. Solteros, sin apuros, Santi. No, no, listo, no, tampoco me regalé. Hoy a la medianoche, solo en América. Acá bueno, te manguearon la nominación, te manguearon los mucho te pasa eso. Para esta hora, ¿eh? Escúchame. Sí, la tenemos. Escúchame, Luisito, lo estoy dando todo. Bueno, hacemos una cosa. El año que viene. Vestuario, información, solo que estoy laburando. Vos también no, a Mauro Zárate, a Victoriano de nuevo. Muy bien, muy bien. El fútbol es la negociación. Pero para, yo no te estoy pidiendo ganarlo. Que después decía a los jurados, la nominación. Tampoco le estás pidiendo titularidad. Yo no te estoy pidiendo goles. Claro. ¿Habrá Martín Fierro para la generación de Cristal también? Bueno, digo, yo me voy a subir a esto de verdad. Se lo pregunta al aire como broma, pero te lo tira en serio. La conozco a la Weber. ¿Te manguean las nominaciones? Sí, claro. Pero no, es Luis Ventura. ¿Se dan cuenta que Luis Ventura te puede escrachar? Pero eso vos que me pediste, no sé, y lo hacen igual. Es un río. No, pero no solo eso, piden cualquier cosa. ¿Qué es cualquier cosa? Yo te lo pido al aire, por lo menos. Es lo más raro que te piden. ¿Qué? A ver, quiero ir con mi mujer o quiero ir con mi marido, pero poneme a mi novio. ¡No! ¡No! ¡No te creo! ¡Buenísimo! ¡No! Ya no te manguean. El amante está. El acompañante, te manguea el acompañante. El amante. Y el amante. Eso es permanente. Es excelente. Ay, no. ¿Qué es lo más raro que te pidieron? Bueno, pero entonces tenés raro, una fama de tener raro. Códigos. ¿Eh? Tenés fama de tener códigos, sino. Porque yo, la verdad, tendría miedo que me escrache. Pero más vale.
Pero hay gente que no tiene consideración de nada. No les importa, decir. Se tira de cabeza con tal de conseguir cosas que las la tiene en su ilusionario, ¿no? Para, no hay una cosa, porque lo voy a mirar en Martín Fierro de una manera muy especial a partir sí. de ahora. A ver. Hay una cosa que alguien le dice al director de cámara, cuando gana tal. La que me pidió marido y amante... Ponchalo a fulano. Ponchámelo a fulano. Sí. Sí, sí, sí hay. Ay, no me lo pierdo. Ahora lo voy a mirar con otros ojos. Bien, a ver, los jefes de cámara y todo saben, es decir, cuando un canal compra el derecho, vos fíjate que en el pasillo al escenario tenés toda la figura del canal. Porque cuando ponchan, ponchan el recorrido de lo que quieren distinguir. Y a lo mejor tienen un programa que es competencia superlativa enfrente, a ese lo ponen al lado del baño. El espejo te muestra una cara que no sea de su canal. Bueno, y bueno, pero... ¿Eso lo decide cada canal o lo decide Aptra? No, hay veces que Aptra... A ver, si vos tenés una primerísima figura y a esa primerísima figura la ponés detrás del escenario, vos decís, no, pará. A ver, creo que el Dale mejor lugar. Ejemplo fue Dieguito Fernando Maradona en el fondo del salón al lado del baño. Exacto. Ese fue muy polémico de Diego con Verón. Pero se llevó, pero no contaron con algo. Que el pibe se paró arriba de la silla, se subió a la mesa y empezó a gritar el gol del padre. Claro. Exacto. Eso no lo consideraron, la impronta de Diego Fernando. Este de radio tuvo mucha crítica, mucho bueno, de pelote. Siempre, perdón. El que se viene de radio, ¿eh? Sí. No el de mañana. Lo que pasa es que el de radio, que es algo que a mí me combatieron cuando yo asumo. Lo conduce Karina Masoco junto a... Radio y Fernando Dente. Fernando Dente. Linda pareja. Y Flor hace alfombra, ¿no? Sí. Te combatieron cuando lo separaste. Cuando lo separé decían que yo quería eliminar la radio, que esto... Y lo que le estaba buscando era darle... el reconocimiento y la visibilidad, que hoy nos damos cuenta de todos los que hacen radio con cara visible, porque antes la radio era una voz, hoy no. Hoy tenés cara, rostro. Tenés los streaming. No, streaming. No, vos de la radio hasta tenés que ir bien vestido a la radio. Hay que ir peinado. Otra cosa. Hay que ir peinado. Hay que ir peinado, preparado. Nosotros trabajamos con luces como en el canal, que a veces decimos, ¿qué luz que acá? Y es por el streaming. Previo a tu gestión, la radio muchas veces no salía al aire. ¿Por qué? Porque las pausas llamaban al ganador del premio. Después de las 12. Y no salía al aire. Y los gerentes, cuando negociabas el derecho de transmisión, te decían, no podemos eliminar a los de la radio. Claro. Te lo decían. Acortame la ceremonia. No nos vende. Es decir, darle, por ejemplo, en su momento un premio a un operador era un pecado mortal. ¿Por qué? Y porque no lo conoce nadie. Yo te digo, caminando por avenidas céntricas, gente que me para, me dice, te quiero abrazar. Y digo, pero... Está bien, bueno, fenómeno. Pero ¿qué pasa? Yo soy el operador de Radio Pirulo, que estuve nominado y por primera vez vi mi cara en una pantalla gigante. Todas esas cosas te masajean el corazón en algún lugar. Sí, ahora, está muy sensible. Está muy sensible. Dentro de los algo pedidos. Algo eso, chicos. Porque la que contaste de los pedidos ya hace que yo esté con los ojos así. Vos querés sangre, ¿no? Vos querés sangre. Sí. Te voy a dar. ¿Hay alguno, alguno llegó a la caradurez de decir, che, el oro? Alguno. O me corresponde, claro. ¿Pero te piden ganar el oro? Pero perdón, no solo individualidades. Equipos. Empresas. No. Empresas. ¿Y te ofrecen pagártelo? ¿Eh? ¿Te ofrecen la coima? Y de alguna manera siempre está en juego eso. ¿Ay, cuánto el fantasma, sale? El fantasma. Perdón, no comprar, siempre, pero, ¿cuánto sale? Está el fantasma. Perdón, perdón. ¿Usted se cree que es el Martín Fierro? ¿Se cree que en el Oscar no pasa eso? Sí, no pasa. Hay millones de dólares en juego. Sí. Que a vos te premien una película, un actor protagónico. ¿Qué representa en la venta? En todos los premios, la música también pasa. Y bueno. Se mueve mucho dinero. ¿Charlaste con Jair en la Torre? Porque viste que ella no quiso. Yo hablo habitualmente cuando la encuentro. Porque no es panelista de radio. Yo tengo buena relación con ella. Sí. No sé lo que dijo ni lo que no dijo, ¿qué pero. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo? No, ella dijo que hace años que ya no es más panelista de radio, que es panelista de LAM. Claro, ella conduce. La nominaron como panelista. Y la nombraron como panelista y ella dijo de que se bajaba. Pero el año pasado era panelista o era. Si no se hubiera bajado, la tachaba Aptra. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué la ponen en el poder rubro? De veto. Porque en un crisol de 10.000 nombres, posibilidades, candidatos, cuando vos repasás, muchas veces hay datos que hay un locutor que estuvo 15 minutos en el área de radio Calamuchita. Igualmente ingresa. Y a lo mejor se te saltó
y no lo pusiste, o lo pusiste y era incorrecto porque se retiró un día antes, o renunció, o se fue. ¿Dos años? ¿22, 23? No podés estar reventando. ¿Cuándo llega la inteligencia artificial? ¿En cualquier momento? Y bueno, porque, pero... de verdad, yo te pero eso, a tocar el tema, pero la inteligencia artificial te podría llegar a ayudar. Pero muchísimo. Eso no te ayuda. ¿No? Yo, ¿querés que te cuente un mi primera gestión en la entrega del primer premio? ¿Se acuerda que Rial dio una lista de ganadores? Sí. Hubo una cadena de traiciones, en el medio 6 eslabones para llegar a Rial. Ay, ¿yo puedo saber esos eslabones quiénes son? No. Pero lo sabés, vos cada uno lo tenés identificadísimo. Claro. Una auditoría. Ah. Lo llamé, vení. Vos te vas de vacaciones. Claro. Dice, ¿de cuándo a cuándo? ¿Cuánto te las querés tomar? 60 años. El lunes, bueno. No vuelvo. ¿Y cuándo vuelvo? No vuelvas. Te vas el lunes y no vuelve nunca más. Pero y seis personas armaron la cadena esa. Para saber la cadena de la traición. 6 a uno le dije, mira, hacé lo que quieras. Pero si vos querés armar bardo, yo convoco una conferencia de prensa y doy tu nombre. Así que se fue solo. Se fue solo y nunca más lo crucé. Pero están todos afuera. O tenés un topo, diría Milei. Soy el topo. Sí, muchos. ¿Dos topos tenés? De los dos tengo dos. ¿Dos? De los seis tengo dos. ¿Qué le decís? Qué tremendo. Sé que me traicionaste, pero tenés la posibilidad. Bueno, de los seis le quedaron dos topos. Perdón. A nosotros nos pasa cuando hay designaciones de ministros, de secretario de Estado, de esto, del otro. Son tipos que ya estuvieron en otra gestión y sabés cuál fue su rendimiento y sabés que lo van a hacer lo mismo ahora. A ver, que la Argentina está como está, no es que está porque es un accidente. Nos pasa lo que nos pasa porque somos eso. O sea, gente, si no limpiamos, para no que limpiamos. La gente entienda, gente no leal. Lo que pasa, mira, que está en su esencia ser así, ¿no? Claro. Traidora. Esté donde esté. Mira, hay tantos. Y hay muchos que deben. No, en el medio hay varios, dale. Pero reciben dinero, perdón, a cambio. Está dentro, Luis, de la cultura argentina. Pero Luis, ¿reciben dinero a cambio o por el solo hecho de joder? Favores, joder a la gente. Empleos. O quedar bien con. Lo dijiste vos, digo, Jorge Rial, tener la información o quedar bien con Jorge. No creo que sea por dinero. O sí. O favores. Okay. O trabajo, o empleos. Ah, o a favor de Jorge y en contra tuya, puede haber sido también. Y evidentemente Jorge estaba en contra de APTRA, estuvo desde siempre, desde que lo echaron. No pensaron. No, históricamente, claro. Sí. Bueno, pero también... Porque él era socio. Ah, además, él se presenta con Lucho Avilés integrando una lista. Cuando la lista no ganó, él se fue con Lucho Avilés. Después Lucho quiso volver y yo lo presenté en asamblea. Y perdió por 2 votos, creo, pero no quisieron que volviera. Qué parejo igual, ¿eh? Porque la mayoría no puede volver. Porque la mayoría de los socios no quieren. Pero ¿por qué no puede volver? Si es un periodista. Casi paridad, ¿eh? ¿Por qué no puede volver? Presentate a presidente de APTA, candidato. Entonces después decidí. Pero perdóname. Cuando vos estás en un lugar, toma decisiones. Bueno, no volvió porque los socios no querían. Pero ¿qué hizo tan grave? Ese folclore. Decir barbaridades de la entidad de los socios. Bueno, pero eso no es un poco el folclore, digo. Antes la previa, sí, aparece bárbaro. Y vos ya sabés que se está diciendo. Y vas a ver cuando empiecen a hablar de tu programa y de vos como conductora de acá, que te pega. Acá también hay un topo siempre. Topos hay en todos lados. Pero no sé quién es yo. ¿Eh? Pero no importa. Ladran Sancho. Pero siempre. Pero acá sí hay topo. Cuando vos manejás poder, la comunicación es poder. Cuando vos manejás poder, siempre tenés un traidor, siempre tenés un Judas, o dos, o tres. El tema es cuando los Judas superan a los leales. Para, y si el Judas se cree que es lealtad a Jorge y no traición a vos, es su mirada. Desde su mirada dice, no, yo tengo lealtad hacia Jorge. No, pero yo que no labura más con perdón, él. Porque, a ver, entonces, el que vive de chimento cuenta cosas que no se tenían que haber contado. A ver, no estoy criticando al que lo hizo y cómo lo hizo. Yo tengo que tomar... y respuesta para él, tengo que tomar una decisión con respecto a hechos que pasaron y juzgar si son favorables para la entidad o no. Claro. Por supuesto, a esa gente afuera. Afuera, sí. Y a partir de ahí cambiaron. Picadito. Digo, ¿cuándo saben ustedes quiénes ganaron? ¿Cuándo le dicen a todos, che, no sé, un día antes, dos días antes? Depende de la volada, de la entrega, los apuros, el viaje, el hecho de hacer en Mendoza, viviendo en Buenos Aires, todo un proyecto de viaje, pasajes, alojamiento. Mucha plata, el pasaje es carísimo, chicos. Perdón, la comida. Estadía. La técnica para transmitir. Sí. Lo que pasa es que con mucho tiempo de anticipación, mañana, estás a riesgo de que se bueno, te pero en el caso mañana, de, en el caso del oro. Mañana a las 10, por ejemplo, en América. El oro se puede filtrar, pero ojo,
Porque el oro no es tan fácil como las otras elecciones. Porque vos no podés votar un oro si el oro no ganó... todas las participaciones. El rubro. ¿Qué significa? Claro, no podés votar que Vilouta gana si Vilouta no ganó en su rubro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eso tiene que ser cuando estén recién los ganadores de los rubros. O sea, que durante la noche... A ver, yo no porque seamos parte de este canal, ¿no? Pero si hay un canal que es federal, es este y es América. Y realmente está buenísimo que lo transmita. Porque a capa y espada. El día que la medidora, la única que hay homologada, mida el interior. Ah, es impresionante. Digo, es, lo que es donde más se ve es América. Y los desafíos. No me desafíes porque no, si tocamos el tema, va a venir una llamada y dice que se vaya Ventura de la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque nos olvidamos que Ivope estuvo prohibida en la Argentina un año y medio. ¿Se acuerdan por qué era? Porque, no me acuerdo, ayúdame. Y porque medía un aparatito que teóricamente estaba en una dirección, cuando fue a la dirección era un terreno baldío. ¿Se acuerdan? No, yo sabía. No, bueno, eran algunas, aparatitos si obsoletos. Te sigo contando una hora. Eran 800 aparatitos obsoletos, pero al margen de eso, hay algo que sí pasa actualmente, y voy a desatar polémica que lo voy a decir. Si sos empleada doméstica, y Ivope no cuenta lo que estás mirando. ¿En serio? ¿Por qué? Es una locura. Pero lo que estoy diciendo es así. Perdón, hay aparatitos que están funcionando no vale todo voto. El día con gente que no está en la casa. Van a una casa, tocan timbre y pero se está viendo. Tengo forma de comprobarlo, por eso lo digo al aire. Hay uno, hoy creo que son 600 y pico, hay 600 y pico de aparatitos colocados en lugares donde a lo mejor la gente labura a las 12 horas, pero antes dice, va y clava un canal y te la deja a las 12 horas y cuando vuelve y mide todo el tiempo eso. Bueno, salgamos de acá. Salgamos de acá, por favor. No, pero hay algo que sí quiero decir, que por eso hice la introducción de este canal, que es federal, que vamos a ver en la transmisión de mañana. Mañana vos con Guillermo Andino, ¿no? Con Guillermo Andino, la dupla que surgió un poquito acá cuando hicimos estos duplex, ¿no? Claro, los paros, en los feriados. Bueno, así que te quiero agradecer, Luis, pero lo que digo es que vamos a ver contenido federal, porque no le gusta que diga del interior, a mí me apasiona decir del interior. Me apasiona, porque me siento orgullosa de ser del interior. No lo veo como algo despectivo, diminuido. Al contrario, digo... Adentro, el corazón. Ese es el interior. Para mí es federal o provincial. Bueno, federal, federal. Pero todo el contenido federal, que realmente es otro mundo, con otra cabeza, que realmente es más... amorosa, abierta, respetuosa y contenido que nos diga, che, no es solo Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Yo te digo una cosa, Pamela, la gente lo agradece. Sí. Yo cuando me toca viajar a las provincias... ¿Y cómo son las entrevistas? Se disfrutan. Se disfrutan, pero cuando viajas a las provincias te das cuenta del cariño de la gente. Son súper cálidos. Súper cálidos. Y te digo una cosa, América, en las provincias es un cañón. Sí, no, sí. Y te voy a decir otra cosa mucho mejor. En Latinoamérica, cuando vos salís de acá y te vas a algún país latino, la llegada... Yo tengo ofrecimientos para el Martín Fierro en Perú, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay. Sí. Epa, si no moví un dedo para hacerlo. Son ellos que vienen a buscar. Bueno, Luis, entonces no te vas más, porque todos los años dicen, no, este es el último año. No me quemé. Forever. Bien. Yo fui a la escuelita de Mirta Legrand. Está muy bien. Mira, la mejor escuela. Sí. Te voy a meter en este tema, porque la conoces, trabajaste mucho con Connie Ansaldi. Hay una nueva polémica por una... Contame, Chucky, ¿de qué se trata? Sí, Pame. Bueno, la polémica viene por la aplicación Cooks. Se llama Cooks. Es una aplicación... A ver cómo se escribe. Me gusta, me la quiero bajar. C-U-X. No, en realidad no es una aplicación, está dentro de la web. Es cooks.ai. Okay. Bien. Ah. Está toda la información que busque en el sitio, está todo muy aclarado. Bien. Y eso, y yo te voy a leer la naturaleza de esta web. Dice que fue creada con el objetivo de brindar contención ante situaciones de estrés emocional simple, de nivel 1. Dicho nivel demanda acompañamiento y orientación básica para que las personas sean capaces de manejar y expresar sus sentimientos en la vida cotidiana. Ese es el... La presentación de la página. La naturaleza de esta idea. Se desata polémica porque los profesionales están en contra. Y yo quiero escuchar el porqué, porque estamos en comunicación con Karina. Karina Carreño es presidenta del Colegio de Psicólogos del distrito de Trenquelauquen, que es el distrito que contrató este servicio. Hola, Karina, muy buenos días y muchas gracias. ¿Qué tal, Pamela y panel? Buenos días a todos. Buen día. Quiero entender el tema, así que qué mejor que ir a las fuentes y preguntarte, Karina, ¿por qué se arma este conflicto? ¿Cuál es el mayor problema?
¿Por qué están enojados los psicólogos, los profesionales? El mayor problema no es enojo, sino que es nos sorprende muchísimo porque no se puede atender a una persona ni siquiera en el nivel 1, ni menos 1, ni menos 5. O sea, no se puede atender a una persona por una plataforma digital. Tampoco es como Ansaldi dice que es un acompañamiento cuando estamos hablando de un algoritmo que responde de la misma manera ante determinadas preguntas. Y que una persona que se encuentra en una situación de estrés justamente no puede ser abordado por un algoritmo. ¿Pero por qué no puede? Porque yo te escucho, En realidad porque la computadora o los algoritmos o los programas no pueden captar la emocionalidad, ni los sentimientos, ni el estado de la persona, como lo podría hacer cualquier terapeuta o cualquier especialista en salud mental. Ah. Y estamos dando por entendido que el... Perdón. Yo quiero contar una experiencia personal. Por eso esta plataforma no está avalada por la Organización Mundial de la Salud, no está avalada por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio de Salud, no está avalada por ningún organismo que dé garantías con respecto a los tratamientos y los abordajes. ¿Y qué debería hacer Connie para ir por vía legal y que esto que tenga valor? No lo va a tener nunca, porque está demostrado que las plataformas no son para abordar problemas de salud mental. O sea que necesita un profesional. Perdóname, pero cuando tenés con pandemia aprendimos a hacer todo online. Hasta los médicos. Videollamada, los psicólogos, ahora tenés todas tus consultas. Nos revisaban por teléfono, porque nadie nos veía, nada era presencial. Y hay muchos psicólogos que atienden por teléfono, no videollamada. Bueno, sí, pero en principio son profesionales que se formaron para eso, para atender cuestiones de salud mental. Yo no sé si una app... No soy especialista, me hubiera encantado tener un especialista, y a la propia Connie Ansaldi, pero un especialista en inteligencia artificial que defienda esto, porque realmente la base de datos es tan enorme y tan impecable que muchas veces hace mejor el trabajo de la persona. Una cosa es la inteligencia artificial para buscar un dato y otra para tener las emociones humanas. Yo puedo estar... ¿Hiciste la prueba alguna vez? No, pero pará. Yo lo hice con una amiga, le quiero preguntar. Pero yo puedo estar deprimido y vos podés estar deprimido y los dos podemos necesitar soluciones distintas. No puede haber una app... Pero te va a hacer preguntas... imagino, no sé cómo es la de Connie, pero la voy a ver porque me llama mucho y para bien la atención. La quiero masticar, la quiero probar. Pero no sé si cualquiera lo puede hacer o solo la gente de Trenquelauquen. ¿Cómo es? Bueno, vos cuando entras al sitio te logueas, es muy simple y automáticamente tenés habilitado un chat que es como un WhatsApp. ¿Cómo es? Donde vos decís, el chat de GPT. Sí, claro, tiene un chat. Como Boti. Tiene una aplicación que por ahí está. ¿Ves? Ahí está. Bueno, está Pata Liberati liderando también este proyecto detrás de ella. ¿Y qué te escribe? Y lo que ofrece es, bueno, escribime, contame. Y para mí lo un poco polémico en el sitio dice, contame un secreto de manera anónima. Con lo cual vos podés contar un secreto, no sé, poniendo un ejemplo, no sé, soy alcohólico, algo que no le quieres contar a alguien en persona porque te da vergüenza, se lo contás al sitio y ahí se abre. ¿Pero panorama. ¿Quién se abre? Se abre un diálogo con un chat que es como el chat GPT. Pero con un chat profesional. Claro, eso me parece más grave. Déjame sumar algo. Detrás de esta plataforma está Pata, entre ellas son personas reales que dicen, estamos atrás del chat. Si nosotros vemos que la situación es más grave de lo que el chat puede solucionar en un nivel 1, intervenimos. Pero detrás de todos los chats están... Claro, es imposible. Es medio difícil. A ver, Karina. No hay psicólogos en esta plataforma. Y la peligrosidad también tiene que ver con que hay muchas personas... Pata Liberati es psicóloga. Sí, de hecho, Pata lo publica en sus redes. Pueden comentar, puede haber personas que cuenten muchas cosas y eso queda grabado en un... por una cuestión de confidencialidad, los profesionales, tenemos un secreto profesional, los datos no son compartidos en ninguna red, es decir, se están violando muchos principios que tienen que ver con la seguridad de la persona también. Y no hay ningún psicólogo, y no hay ningún nombre de ningún psicólogo con ninguna placa, ni un psiquiatra, ni nadie de la salud mental. Esto, perdón. Como Chucky, perdón. ¿Esto es gratuito? Porque una cosa es no. que...
me atienda un profesional y otra cosa que yo me ponga con una a buscar a alguien que en un teléfono me asista a un momento que yo no estoy bien. El sitio, sin ser profesional. El sitio comparte la información en preguntas frecuentes y dice que detrás de esto está Silvina Seckler y Pata Liberati, que son reconocidas profesionales dentro del ámbito de la salud mental con más de 30 años de experiencias y libros publicados. ¿Pero no son psicólogas o sí son psicólogas? No sí. Son psicólogas, sino son psiquiatras. Pata Liberati es psicóloga. ¿Es psicóloga? Sí, es psicóloga. ¿Es psicóloga? Sí, es psicóloga. Lo que pasa es que por más que sea psicólogo, si yo, si ella no está en línea para darme la respuesta, es complicado, porque el que me está dando la respuesta es una respuesta estandarizada de una inteligencia artificial. Bueno, o sea, a mí me parece complicado. El psicólogo está atrás del chat. Vuelvo a decir, me hubiera encantado tener un profesional de inteligencia artificial que me ayude con la otra pata. Absolutamente sí. ¿Vos aceptarías? Pero bueno, por eso la quería escuchar a Karina. Igual, perdón, Pame, una cosa más que es muy importante. Acá una de las respuestas es, Cooks no diagnostica ni da tratamiento médico. ¿Y qué da? ¿Consejo? Por eso aclara que es de nivel inicial y es nivel 1. Acá la doctora nos dice que ni siquiera en un nivel 1 puede intervenir la inteligencia artificial, pero bueno, Ventura conoce aclarado. Claro, pero Ventura conoce mucho a Connie, quiero escuchar a Luis Ventura, pero antes el descargo de Connie Ansaldi. A ver, escuchemos. Hola, me está llamando todo el mundo, no se preocupen. Si algo no tiene haters y no tiene detractores, no es lo suficientemente disruptivo. Quédense tranquilos. No son los psicólogos, es un grupito. Pasa en todos los avances tecnológicos, en todo lo que tiene que ver con la innovación. Le pasó a Uber, le pasó a Airbnb, le pasó a Amazon, le pasó a la telemedicina, le pasa a todos. Les ofrezco el white paper de Cooks, les ofrezco nuestro ensayo clínico. No brindamos diagnóstico y tratamiento. Y si no van a ayudar, dejen que otros ayuden. Les mando un beso enorme. ¡Chao! Bueno, esto habrá que llevarlo a la justicia y que alguien determine, pero todavía estamos a años luz de entender lo que la inteligencia artificial de manera positiva puede hacer. Es una revolución digital. Sumemos algo que dijo Nati mientras veíamos esto. ¿Qué? Ojo, porque también si esto es un furor, los psicólogos se van a tener que dedicar a abrir. Ese me parece que es el problema, ¿o no, Karina? Porque, listo, no voy más a un psicólogo, me meto en la aplicación y chau. Pago una. A ver, Karina. No, el problema es este. Está diciendo Connie Ansaldi que no hay un tratamiento y que no hay un diagnóstico. Están ofreciendo igual un abordaje de contención. Y una persona, ¿cómo sabe? Ella misma para decir, bueno, tengo un nivel 1 de estrés, así que ahora me pongo en la CUP y listo. O sea, bueno, pero es totalmente falaz lo que está planteando la señora. Y también es falaz porque el Consejo Superior de la Provincia de Buenos Aires también se pronunció que nos nuclea a todos los psicólogos de lo que es Provincia de Buenos Aires con respecto a la salud, lo que es la salud mental, lo que es la PUC. Han llamado de otras provincias. Vamos a seguir atentos a esto. Esto recién comienza, pero creo que lo que se viene es la evolución y vamos a tener que tener una apertura allá de la gente que quiera estar en contra. ¿Cuántos de nosotros preferiríamos estar en una app en vez de una sesión con un psicólogo real? No, yo a mí me gusta. No, ¿cuánta gente no puede tener una sesión porque no tiene un mango? No, eso, pero no, si, no, va, no, pero eso si vas a poner la plata no, en la app. No, pero eso es distinto. Si vas a poner la plata claro. En la app, son 3.600 pesos contra 20.000 de. Ah, cobran la app. No, bueno, con una sola. Bueno, para ir cerrando. Nosotros los psicólogos no estamos en contra de la inteligencia artificial. De hecho, tenemos campos de investigación donde la utilizamos. El tema es para abordar a una persona. Podemos utilizar. Sí. Igual está, es imposible frenar. No, claro, claro. Es una marea imposible de frenar. Déjame decirle a la doctora Pame, lo primero que hace la aplicación es derivar a instituciones y a profesionales dentro del sitio. No es que no los tienen en cuenta y los quieren reemplazar, ¿eh? Sí. Bueno, allá en Estados Unidos lo que se está dando justamente es, por ejemplo, los seguros médicos. Tienen, si vos necesitás un antibiótico, que allá necesitás firma sí o sí una receta, el peloteo, digamos, las preguntas, los antecedentes que tenés y todo, te lo hace ya un chat con inteligencia artificial que provee el propio seguro médico. Claro. Después, en el momento de que necesitás la firma, pasás a tener un médico. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, el gran debate es que la inteligencia artificial está reemplazando profesiones ultra calificadas. Esa es la gran diferencia con lo que pasaba con la mecanización o la maquinización que reemplazaban a los obreros, por ejemplo. Simplifica, bueno, ahora las profesiones con grandes calificaciones son las que están siendo reemplazadas. Reemplazadas y eso, por supuesto, trae el debate. Hoy está abierto el debate. Gracias, Karina. Queríamos escuchar la otra campana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.
Te pregunté por Connie, te pregunté por Connie y al final no te... Sí, bueno, de Connie lo que tengo que decir que primero que es una gran compañera, una gran profesional, siempre he tenido la mejor con ella y tiene sus maneras particulares de entender la vida. Cada uno entienda la vida como aquel caminito que lo lleva a la felicidad. Mm. Y hay maneras y maneras. Y no si nos te funciona el dato y si te funciona la contención, ¿cómo no lo vas a compartir? Genial. Pero hay algo que no contemplamos. Que ella hace, Connie hace mucho esto, charlas, viajes, sí. Yo la sigo. Está genial. Y hay algo que no contemplamos. Lo que le sirve. En el planeta, y creo que es uno de los peores flagelos, ¿no? La soledad. Mm. Cuando vos no sabes manejar la soledad, ahí tenés todo el problema. Mm. Cuando tenés que recurrir a una máquina porque no hay un oído, un pecho, un corazón que lata del otro lado. Mm. Y la gente está cada vez más sola. Sí. Mucho. Más aislada con el teléfono. Con y todo. La soledad te condena. Sí. Si vos no tenés la cabeza preparada para convivir con tu soledad, el problema es tuyo y lo tenés que resolver de alguna manera. Entonces, a lo mejor una máquina, una app, te da la solución que estás buscando. Yo quiero cerrar esto porque nos pasó con una amiga mía, con mi mejor amiga Santiago Maru, que cuando empezó todo esto de inteligencia artificial dijimos, che, vamos a escribirle. Y vos le podés pedir, quiero que me contestes como si fueras un psicólogo. Vos le tenés que decir, haceme las preguntas que te sirvan a vos para poder empezar esta sesión. Y la verdad que fue tan correcto, lo hicimos juntas y fue tan correcto. Las preguntas realmente eran muy interesantes, nuestras respuestas eran más y jugando a contestarle. En un momento nos dijo, tenés que ver a un profesional, no puedo seguir. Bien, exactamente. Y se terminó. Pero fue realmente... Es por ahí. Yo, de verdad, hago mal en recomendar. Sinceramente me pareció genial porque hay gente que no tiene un mango y vos abrís y podés tener al menos una palabra que tiene de una base de datos. No es que, ¿de dónde sale? Realmente tiene una base de datos de la más importante, de la más selectiva, que cualquier humano podría tener más errores que... Esa es la esencia. Yo preferiría, a ver, cada una de las personas... tiene una cobertura o de obra social o de prepaga o del que te da el Estado. Yo la verdad que preferiría que el Estado, en ese caso, le pueda brindar un servicio a alguien que está mal y que tenga un ser humano que sepa cómo contener lo que estudió. Sí, yo entiendo las elecciones. Yo hablo de la gente que no tiene un mango. No lo descarta la aplicación. Sí. Bien, tenemos mucho tema. Tenemos a Luis Ventura. Hay que aprovecharlo. Sí. Hay una diva internacional que le quiere dar aventura, sí. Ah, ¡epa! Conoce mucho. Y la conoce mucho. Se mueve fuerte, señora. Mira, lo da todo nuestra chica, mira. ¿Cómo la ves haciendo espectáculo? Para que te dé el Martín Fierro, baila la cara. Dale, Ventura. Dale, Ventura. Dale, Martín Fierro. Por eso. No miras. Fuerte también la nominación, sí, lo hacemos al aire. Tenemos que ir a una pausa ya, corte chiquitito. Y hoy en el Día de Periodista presenta su canal, Me Gusta, ¿qué es? ZAC, TV ZAC. TV ZAC. ¿A qué hora lo presentás? Muy bien. En cualquier momento sale. Pero hoy, en el Día del Periodista. Hoy, en el Día del Periodista, lo lanzo. Vamos a ver cuándo llegamos a los 1000 suscriptores. Muy bien. Bueno, hoy. ZAC. TV ZAC, yo ya empiezo. ¡Corte! ¡Chao! ¡Qué me importa! No te vayas. Seguimos con más Desayuno Americano. ¿No usás Pedido Ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido Ya. Hola, humanos que luchan contra la alergia. A ustedes que batallan con lagrimeo, secreción nasal, estornudos y picazón, les recomiendo el nuevo Alermina Cápsula Blanda. Es 3 veces más rápido y su efecto dura hasta 24 horas para que ustedes sigan con su día y digan ¡wow! Y nos dejen a nosotros tranquilos decir ¡miau! Con Alermina, la alergia se termina. A mí lo único que me funciona es Agarol. Soy de las que cayó del lado de no poder ir al baño. Lo acepté y punto. Me convertí en una probadora de productos. Probé todas las marcas de laxantes. La única que me funcionó es Agarol. No me preguntes qué tiene, pero siempre puntual. Nunca tuve que salir corriendo al baño. ¿La ves así? Y no podés creer que esta capsulita tenga tanto poder y haga tan bien. Unidosis en cápsulas blandas para un alivio controlado. Agarol Gel Caps. Para los que pierden la calma de día y sienten que se les viene la noche, Vagó Más presenta un nuevo suplemento vitamínico que te ayuda a aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad, con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día. Vagó Más. Más vos. La piel es un órgano sensible que puede sufrir sequedad, especialmente la piel de la vulva.
Gel hidratante y lubricante Evagina. Hidrata y lubrica aliviando la sequedad y la tirantez. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Hidratación duradera, lubricación superior. Para la piel de tu vulva, Evagina Gel. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet, sentí tu casa. Descubrí Poet Alegra tu Día y disfruta más tu casa. Una simple lesión en la piel para una persona con diabetes puede convertirse en la puerta de entrada de muchos problemas. Yo recomiendo Diabetex. Su fórmula con 10% de urea crea una capa protectora que repara la resequedad extrema y mantiene la piel hidratada durante horas. La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes. Protege tu piel con Diabetex. Para los que pierden el sueño de noche y sienten que el día se les viene encima. Para los que pierden la calma del día y sienten que se les viene la noche. Pagó Más presenta sus dos nuevos suplementos vitamínicos. Uno para conciliar un sueño de calidad y otro para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Formulados con vitaminas e ingredientes naturales que te ayudan a tener más calma de día y más descanso de noche. Pagó Más. Más vos. Personal Fibra llega con Flow. Activa en tu casa Personal Fibra 100 megas a 21.324 pesos por mes, más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora, que con la celeste y blanca nos volvemos a ilusionar. Nueva línea Dermagloss Corporal. Para el cuidado de todos los días con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss Corporal. No hay plata. Pero hay dolor. Por eso Geniol congela su precio hasta 2025. Llévate el paracetamol de Geniol al mismo precio hasta fin de año. Es un compromiso genial para las presentaciones de Geniol y Geniol Forte en todas las farmacias del país. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas todos los días, menos los sábados. Vos hacé tu parte. Así los operativos de limpieza funcionan. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. No, yo no tengo nada. Acidez. Hoy, ayer, anteayer. No es nada. Negación. Más que negar la acidez, tratala con genoprazol, un medicamento que disminuye eficazmente la producción de ácido en tu estómago y alivia los síntomas de la acidez hasta por 24 horas. Yo recomiendo genoprazol. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Pedí tu blister en la farmacia. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entra a Pedidos Ya. Aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caos de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedidos Ya. Yo derrocho de Genol que dura horas, mil horas. Soy para todas las familias. Y Genol siempre rinde más. Una marca de Softies. Uy, amor, está de vuelta la gata de los vecinos. ¿Les avisás? Maitena en el primero B. El autocorrector puso Aitzena en el primero B. Son ellos. Y no hay nada para comer. Tranquila. Tengo un truquito. Maitena. Métele magia. Métele Nova. Salvamos el producto, Adri. ¿Me rompiste toda la espalda? Tranquilo, tenemos Tafirol. Tafirol Plus cápsulas blandas, con rápida y doble acción. Impacta en el foco del dolor apagándolo y desinflama con potencia la zona afectada. Tafirol Plus, alivio efectivo y potente contra el dolor. ¿Dolor de panza? Cólicos, hinchazón, contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hepatalgina 9 hierbas. 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín. Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección. Cuando realmente importa, confía en Ayudín.
Cuando sale una cana, de pronto verás la segunda y la tercera y seguirán. Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas, el único shampoo que logró integrar henna en su fórmula, el pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural. En cada lavado, su fórmula penetra más y más, ayudando a reducir progresivamente tus canas y disimulando la aparición de nuevas sin resecar el pelo. Nuevo Tío Nacho con henna, por un pelo realmente saludable y con menos canas. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrá a Pedidos Ya, aprovecha promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caos de la cocina. Prefiero pedir, solo en Pedidos Ya. Del viernes al domingo en Disco, 25% de descuento en galletitas, café, té, leches larga vida y en marcas de fideos secos y cervezas. Además, arroz gallo por un kilo, 2.209 pesos. Papel higiénico Higienóloga Simple 80 metros por 4 unidades, 2.869 pesos. Y Suprema de Pollo el kilo, 5.599 pesos. Compra también online. Saca tus pasos prohibidos. Este fin de semana se pone pasión. Yo soy pasionero. Las bandas que te hacen bailar y agitar están siempre en pasión. Con Marcela. Los sábados y domingos a las 12. Solo en América. A mí no me lo mandaron, pero yo lo comí. Qué rico todo. La gente es boba de los sub que nos mandaron cosas riquísimas. Ay, qué rico. Rico. Qué rico. No conocía. Voy a conseguir, voy a comprar. Bueno, chipa. Ya se viene hueveando, señores. Pero antes te cuento que el Trust Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de calle Quintana en Recoleta. Puedes vender tus alhajas, brillantes relojes y antigüedades a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18 horas y sábados de 10 a 14. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trust Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trust Joyero Relojero, un emblema argentino. Perdón. Lo que es tenerlo, me quedó abierto el micrófono. No, no se escucha nada. No se escucha nada. Perdón. Perdón. Muy bien. Protege a tu bebé de la bronquiolitis. Vacunate contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36 del embarazo. La vacuna es gratuita y está disponible en los centros de salud. Consulta con tu médico para más información. ¿La puedes tomar, Diria, cuando hace estos meneos? No, porque ella está haciendo. Mira, tiene como disociado. Sí, no. El poto. Mira, es un, ese meneo, ¿qué merece? No, mi marido. No, Martín, ¿Ventura? No, cualquiera. ¿Ventura? Así. El oro. Le damos el oro. El oro y el oro. Bueno, señoras, arrancamos. Bueno, vamos a arrancar, sí, con el Pollo Álvarez. Anda haciendo muy buenas entrevistas para Infobae. Y esta vez entrevistó al uno. Número uno, el campeón del mundo, Lionel Messi. A mí. Habló de todo, Leo. Desde moda. Sí. ¿De moda? Habló sobre su gran amor, que es su abuela. Habló de el post después de haber ganado la Copa del Mundo. Bueno, habló de todo. Todo. Bien. Pero te voy a tirar este adelanto y después debatimos. Mira. A ver. Las fotos son divinas. Yo te voy a hacer 6 preguntas y vos me tenés que decir qué harías con cada uno. Contemplá que si vos elegís a uno, no se puede elegir. Eliminado. Queda eliminado. ¿A quién de estos 6 muchachos no le copiarías un look? Por ahí el que lo lleva le queda bien. Sí. Pero si vos te lo ponés, sos un payaso. Ah. Ota. Ota le mete, ¿eh? Y Ota tiene, se la juega mucho, Ota. Pero le queda bien. No le copiarías un look, porque no te queda bien. Pero por no vos. Porque no me guste, por es mí. Es por vos. ¿A quién le dejarías a tus hijos para que te los cuiden? Y al Dibu, así lo cagan a pelotazo. ¿El Dibu? Que le pateen, claro. Que esté ahí todo el día. Claro. ¿Volvéis tan sanito? Sí. Listo. Ah, capaz que se mandan alguna, pero sí. ¿Lo copian? Para empezar a boquear, así de todo. Tuvieron su momento después del Mundial también. ¿Copiaron Dibu? ¿Copiaron un poco Dibu? Después la Copa también, de los penales. Pero mirá que te como, Mateo, cuando atajaba, sí. ¿Con quién convivirías? No te estoy hablando de selección. Esto es, Leo, voy 2 días a Miami, haceme lugar en tu casita. Y la verdad que con cualquiera, pero... ¿Cualquiera? A Fideo. A Fideo. No, aparte que después se va, así está bien. Después no, porque ya deja la selección. Bien. ¿Con quién saldrías de joda? Esto lo sumamos al grupo de la gente que sale con ustedes. Salen todos, ¿eh? Pero tiene que sumarse uno de estos 3. ¿Con quién se sale?
Pero es un voto cantado. La verdad es un voto cantado, pero no por nada. No sé, porque por los que quedaron. Me da cosa, ¿viste? Porque después... Claro, quiere quemar. Claro, pero bueno. Bueno, pero se suma con ustedes. Sí, él sabe que... Ahí está el Rodri. Que con buena onda. Positivo. Sí, es buena onda, Rodri. ¿A quién le pedirías un consejo? Scaloni por... Porque bueno, sabe cómo maneja el grupo, cómo no tiene y por experiencia también, es el más grande y de hecho ya nos aconseja mucho también. Esta es la última. Esto es un juego, es hipotético. Te quedó, ¿a quién preferirías como cuñado? Ya sabemos que tiene cuñado, que María Sol está feliz, ya sabemos que el señor está casado. Te quedó como cuñado Paredes. Todo lo que me pusiste, tengo relación y los quiero mucho a todos, así que cualquiera estaría bien. Paredes estoy... entra a la familia tranquilamente. Sí. Listo. No fue tan grave, ¿no? No, bien. Muy bien. Impresionante. Que viene el pollo y qué lindo para entrevistar a Messi. ¿Cómo se la jugó con todas las respuestas? No, para mí no se la jugó nada. Para mí, no, es muy sutil, muy elegante. Bueno, en él queda bien. Y se lo ve muy cómodo con el pollo, muy cómodo con el pollo. Sí, bueno, entre ellos hay una relación. Es sí, se siente muy cómoda. Yo me quedé con una parte, porque más con esto te empalmo lo próximo. ¿Con qué parte? ¿Con quién saldría de joda? Con Rodrigo. Y obvio. Con De Paul. Y claro. Muy bien. ¿Quién dio una nota? ¿Quién? Cami, mírala. Oh, Cami Harms. A ver, la señora... ¿Cómo van las cosas? Excelente. ¿Piensan en casamiento, en una futura boda? Sí, a mí me encantaría. ¿Y ya te propuso? No, todavía. ¿Estás esperando? Un repalito, mi amor. Familia ensamblada, ¿cómo es? ¿Cómo se llevan? Súper bien, súper. ¿Creías que iba a ser así, tan armónico, tan rápidamente, encontrar una cierta armonía entre todos los integrantes de la familia? Bueno, la verdad que se dio lentamente, tampoco fue así como un cambio súper brusco. Estuvimos casi un año juntos antes de irnos a vivir y con los nenes al principio costaba, porque hay bastante diferencia de edad. ¿Qué edad es? Contame. Y las nenas de José tienen 8 y los míos 3 y 5. Así que chocaban un poquito antes de la convivencia. Pero ahora, la verdad, conviviendo está todo, pero mil veces mejor de antes. Bueno, suave. Chicos, Cami quiere que le pidan casamiento. Y sí. José, vení, mírame. Sigue viendo mujeres. José, ofrece esta historia. Ahí. José, ¿qué estás esperando? Chica buena, buena familia. Te cocina todos los días. Si ¿qué haces que no le propusiste casamiento todavía acá? ¿Querrá ser ya papá? Conviven. No. ¿Ella querrá volver a ser mamá? Sí, lo dijo. Contó que quiere libreta? Volver a ser mamá. Sí. Pero yo quiero volver a... Tengo, igual, para, tengo una información. Opa. ¿Puedo? ¿De quién? Siempre puede. Bueno, porque hubo unos rumores donde aparentemente Rodrigo De Paul habría llamado a Cami Holmes de mala manera. ¿Eh? Sí. Bueno... Confirmamos que no fue un llamado, sino que fue un mensaje de mala manera. Aparentemente, la razón de ese mensaje es que a Rodrigo no le gustaría que José Sosa se meta en la educación de sus hijos. Bueno, Marta, no está mal. Meta razón, es el padre. Sí, pero los Bepi viven con la mamá y con José Sosa. La educación es del padre y madre. ¿Viven juntos? Sí, se mudaron en diciembre juntos. El señor Rodrigo De Paul es el padre, ¿no? Está bien, no, pero Pablo, no. Pero viven juntos. Es el padre que está viviendo en España por una cuestión laboral. Laboral. Por una cuestión laboral. La imagen paterna, te guste o no te guste, Rodrigo, se la va a dar José. Bueno, pero porque conviven con él y es la imagen paterna. Sí, mientras Rodrigo esté jugando afuera. Claro, mientras afuera. Rodrigo no esté presente. Si alguien deja el vacío, ese vacío no se, pero se usted llena solo. ¿Le gustaría? Si Sosa. Pero ni si quiera o no quiera, no pasa por una cuestión de querer. Los chicos, si de verdad tienen buena relación con Sosa, la van a tener, no van a tener que elegir. No se trata de tironear. Pero además el chico tiene un problema. Tendría que ver como un tema de agradecimiento. Porque si yo estaría afuera, mi ex mujer está viviendo en Argentina con mis hijos, para mí sería un alivio que mis hijos se lleven bien con la pareja de mi ex. Perdón. A favor de De Paul, no sé, de Pregunta Aventura. Digo, ¿cómo te puede caer que alguien se meta en la educación? Si lo hace mal, obviamente te cae mal. ¿Por qué no le gustaría? Una cosa, obviamente estamos hablando siempre de tener buenas intenciones. Una cosa que haya buena onda y una cosa que un tipo se meta a decidir la educación. El camino de tus hijos, que no solo sus hijos. Nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. No, en la educación. ¿Qué le dijo en el audio? No es un audio, es un mensaje en el cual Cami confirma que hubo un mensaje en malos términos, pero que ella no contestó. Está bien, pero ¿qué le dice? No, bueno, no lo sabemos detalladamente, pero sí se sabe que es en relación a la educación de los hijos. Bueno.
Claro, no sabemos. Mm. Lo único que no puede hacer es decirle al equipo de fútbol, ¿no? Claro. No, pero bueno, si fuera Cami, al no revés, solamente. Un escándalo. ¿Cómo? Si fuera al revés, una mujer, que un escándalo, pero no. No, no, yo igual. Es el padre, dame, pero no es un Bruno padre, es el papá de mi hijo y Bruno no deja de agradecerle cada vez que puede a Daniel. Como acompañó la crianza de Felipe. Eso, es acompañar la crianza. Muy bien lo que acabas de decir. Vos vas a estar de acuerdo conmigo. ¿Sabes cuál es el límite? Que los chicos se hagan de estudiante y no de Racing. Ahí se pudre todo. Vos decís que está hablando de ese grupo de educación. Ahí se pudre todo. Acá el mensaje no fue este. Agradezco lo que haces por mis hijos. No, acá el problema es que se están metiendo la educación de mis hijos. Quizás. Pero si vos no estás... No es que se van a... Conviven con esa persona. Pero no puede haber un conflicto, Paulo. Yo no lo sé, estoy tirándolo como hipótesis. No sabemos. Por eso, lo tiro como hipótesis. Rodrigo dice, che, a mí me gustaría que fuera a un colegio laico. Sí. Y Sosa la convence de un colegio religioso. Bueno, digo, de verdad, Nati, tenemos que mandarte a buscar más información. Hay temas y temas. No sabemos cuál sería el tema vivir una semana. Valorame esa info, te la traje de sorpresa, no te la veías venir y cayó, ¿eh? Además, epa, perdón. Epa. Bueno, ahora se viene remando el puesto. Sí, quiere la... Bueno, pero Cami no solamente habló de De Paul, sino que también... Chicos, la buscaron por todos lados, la fueron a buscar al aeropuerto. No, pero para, ¿por qué te sacás los temas de encima? Yo todavía me quedé con Messi. Que Messi lo elige de joda a De Paul. Claro. ¿Le gusta la joda a De Paul? No, está soltero. ¿Por qué no le pregunto a los periodistas deportivos? Pero como a cualquiera le encanta salir a bailar. Además está soltero. Le gusta mucho la pizza. ¿Por qué eligió a De Paul? Pero pará. Porque está soltero. No, está soltero. Es divertido. Sí, de toda la onda. Tiene una condición como la señora. Son amigos. Y además tiene una relación muy buena. La onda de Paul para salir, yo también saldría con De Paul. Sí. Y está soltero. Bueno, sigamos, adentro, que adentro de los grupos, adentro de los equipos, siempre tenés el tipo que le da la energía, la alegría, el optimismo. Y De Paul es uno de ellos. ¿Te acordás el Pocho Lavezzi? El Pocho Lavezzi, el Mono Burgos. Claro. Gente que... El RRPP, el que tiene contacto con la noche. Siga, señora. Bueno, vamos a seguir con Cami, porque ¿se acuerdan que hace tiempo atrás la fueron a buscar al aeropuerto cuando Tini presentó su tema, donde aparentemente sería un tema dedicado a Cami Home? La fueron a buscar al aeropuerto, no quiso hablar, no quiso dar declaraciones. Ahora sí quiso hablar. ¿Apa? Y esto fue lo que dijo. A ver, ¿tenemos el tape? Ah, bueno. No lo tenemos. Que diga lo que quiera. Yo sé las cosas que viví, las cosas que pasé, lo que es verdad y lo que es mentira. Imagínate si me voy a guiar por la letra de una canción. Jamás lo haría. Muy bien. Muy bien. A mí me gusta porque ella siempre contesta con altura y a la vez también le está diciendo que está mintiendo. Está perfecto. No sé. ¿O no? Mucha altura. ¿No? No sé. ¿No te parece? No sé. Y yo sé las cosas que pasé, las cosas que viví, lo que es verdad y lo que es mentira. Está bien, contesta, pero no con qué. Jugátela o no te la juegas, decidite. Están los hijos de por medio. La otra parte también dirá las cosas que pasamos, lo que es verdad y lo que es mentira. Claro, muy ambiguo, aburrido. Sí. Bueno. Aburrido. Me están tirando abajo el huevito. Dale, Julito. Bueno, mira, te vengo con una confirmación. El Cholo Simeone tiene nuera. Mirá. A ver. Mirá, es buen suegro. Leandro, a vos, ¿te gustó? ¿Cómo está, Eva? Ay, ¿a vos, querida? Ya veo por dónde viene esto. No, mi amor. Pero ni el guante. Ni el guante tendrá voz. Al locutor, que el locutor es muy estetal. El locutor. Sí o no a ese vestido porque tenía transparencias de un lateral. Sí. Todo contado, era así. Recontra así. ¡Ay, al hot! Sebastián, ¿cuánto Sebastián ¿quién es le el das? Hot? ¿Y Sebastián? Tranquila, diez, por no. Diez. ¿A vos te gustó? ¿A listo, vos te listo, gustó listo, o no? Listo. ¿A vos te gustó? No, no te estoy hablando de mí. Esto no estaba en el contrato. Si, esto no si, estaba en el contrato. Pregúntale cómo lo estoy conduciendo yo. ¿Cómo conduce Fabián? Bien. Muy bien. ¿Qué lindos ojos? Los ojos. No le hagan propaganda, chicos. Mi amor, los ojos. Y además te quiero decir una cosa. Yo me hice el tonto y cuando lo saludo, toco tríceps definido. Chico, la estoy pasando mal. No, Eva, yo ahora te hago el speech. No te hagas problema. ¿Qué? Un amigo. Basta, basta. ¿Pero cómo se llama? Mira, te digo una cosa. O lo preguntó vos o voy yo para acá. Y te digo que, ojo, voy para allá y no vuelvo a hacer. No, es que... Le pregunto a tu hermana. Ya sabemos cómo se llama, dale. Yo no, querida, no, a mí no me dijiste el nombre. ¿Cómo se llama?
está ahí, mira, el Graf dice ya el nombre, me lo preguntás. Ahí está, mira. Claro, ya está. Lucas. Claro, como la versión recontra. Mira, ¿por qué no desfiló este? La verdad, tendría que haberlo. Pero vos hiciste algo de moda en algún momento. ¿Un desfile? Nada. Está gordo, pobre. ¿Puedo ir a chequear la altura? Si haces lo que quieres. Yo voy a chequear la altura. Si haces lo que quieres, igual. Podemos chequear la altura. Es alto, sin miedo. Ah, te das celos, ¿no? Es alto. Ah, es alto. 1,90 m. Yo cuando lo saludé, él me hizo así, yo rápida. Fui acá y hice así, tríceps definido. Chicos, vamos a agarrar las paletas y levantan pulgar para arriba, pulgar para abajo, porque a mí me parece que esto arranca. Bueno, aplausos para esta confirmación. Muy bien, el Cholo Suegro. ¿Será muy bien, suegro? El Cholo Suegro. Sí, cambio. Sí, sí. Yo quiero decir una cosa. Buen cambio, yo... Tirabilauta. Buen cambio. Buenísimo el cambio. Por los suegros, ¿no? Al lado de suegro. Al lado de Simeone, que a Hugo Moyano. Claro. Qué no, bien. Y al lado de San Lucas, Facundo Moyano está vencido, cuidado, chicos. Por... Ah, bueno. Muy bien, ¿no? No, muy bien. Sí, me gusta el cambio. Lo que sí quiero decir una cosa. Porque yo a Eva le escribí y le pregunté. Y me mintió. No, no. ¿Cómo sabes que te mintió? Sí, me mintió. Me dijo, no, no hay nada. Eva, dale, somos pocos, nos conocemos mucho. ¿Qué te dije? Amor. Bueno. Amor. Bueno. Vamos a seguir con este volviendo botinero. Todo botín, todo botín. Bueno, tenemos una anécdota muy, muy graciosa. Claudia Villafán estuvo invitada en Bondi y contó una nota muy graciosa con Dieguito Fernández. Para. ¿Cómo te llevas con Claudia? Yo, de mi parte, bien. Ah. ¿Y de parte ella, y de parte de ella? Bueno, parte está, de como, ella, bueno. Oh, está como burlando y dice, sí, del lado del bien. Lo mismo dijo con Yanina Latorre. De mi parte, bien. De mi parte, bien. De, o sea, si se enojan del otro lado, es otro tema. Claudia no lo conoce realmente a Ventura. Si no, lo amas. Lo tienes que conocer realmente a Ventura. ¿Vamos a verla en Bondi? Vamos a verla en Bondi. ¿Cómo está Bondi, Entre las cosas que desmintió Dalma esta semana acá, una fue que te involucra, por eso te lo quiero preguntar a vos, que te habías encontrado con Sinagra. No me encontré con nadie. ¿Estuvo ella acompañando a su hijo en la...? Ellos vinieron después que nosotros nos fuimos, no me la crucé. Tampoco hubiera querido cruzármela, ¿eh? Perfecto. Tenemos versiones diferentes de un mismo hecho. No me va, a veces son cosas que, que decís, ¿por qué la mentira o la contada favorable para quedar bien y todo eso? Sí. No me va. No hay forma ahí. Y aparte, la realidad es lo que yo dije, la que estaba invitada a la muestra, porque forma parte de la muestra es ella, no es por ni competir ni una cosa ni la otra. Verónica estuvo el otro día en el programa, habló muy bien de vos, cosa que me sorprendió. Nosotros tuvimos idas y vueltas todo el tiempo, yo no voy a pretender que ella piense como yo, ni ella va a poder es lógico que yo también, piense ¿no? como ella, como nos pasa a todos. La primera vez que lo vio a Dieguito fue en el sanatorio que estaba internado don Diego, y llega Verónica con Nicolás y Dieguito a UPA, y cuando lo vi a saludar a Dieguito me encaja un cachetazo. Y le digo, seguramente tu mamá te dijo que si veías una rubia, te pegue. Y para mí es así. Seguramente Verónica le habrá dicho, si ves una con flequillito rubia, surtila. Seguro, chicos. Le habló en latín también. Seguro. Qué raro. Bueno, esa, pero se llevan bien, ¿eh? No, sería incapaz, Verónica. Pero además se llevan bien. Un chiste. No se llevan bien, nunca se llevaron bien. Bueno, Verónica y Claudia. Todos los hijos juntos, Verónica y Claudia. A ver, se tratan con monosílabos de manera respetuosa. Es simple. Respetuosa, pero han jugado fuerte las dos. Pero el conflicto, bueno. Luis, ¿es por cuestiones afectivas o por cuestiones comerciales? El conflicto, a ver, todos los conflictos que dejó después de su partida a Maradona tienen que ver con negaciones de él. Es decir, el como negaciones de él. Y negaciones de él, no haber blanqueado hijos, no haber acomodado blanqueado... todo. ¿No? Exactamente. Entonces después él, antes de morirse, dijo que quería a todos sus hijos en una mesa. Y los hijos, la verdad, no le respondían porque tenían referencia de cosas que habían pasado y que eran insalvables. Es que eso se construye también. Sí, ahora mismo la foto. El ensamble se construye de a poco. Claro, ¿no? Ahora vimos la foto de los cinco, más allá que era un bueno, tema comercial. Pero, perdón, te hago esta pregunta. Y qué lástima que él no lo haya podido vivir. Eso, exactamente, eso es lo que él quiso en vida. En vida. Desde el corazón. Claro. Porque ahí fue genuino el reclamo y el deseo de él. Sí. Lo que no pudo el corazón, pudo la guita y el reparto de los bienes. La vida misma, el haberlo perdido. No me gustaría estar en zapatos de ninguno Pamela, de los hijos bajo que pierde punto un papá. De vista, hay hijos que fueron gratificados patrimonialmente y económicamente, hay hijos que son postergados, no tienen los bienes que tienen otros. Porque no lo acomodó Diego.
Es lo que estoy diciendo. Bueno, está bien, pero no es solo por plata la foto. Yo creo que también existe... Pero van camino, van camino. Está bien. Digo, el haberlo perdido. Nunca se imaginaron. El Diego inmortal. Yo pienso que los une el recuerdo y el amor. Acá lo más fácil es culpar a los empleados. Que las culpas son de los empleados y las culpas son propias. Es decir, la falta de presencia, los vacíos, lo que hablábamos recién de la soledad. ¿Imaginan esas últimas 24 horas Maradona mirando el techo en su cama agónica? No, pero también a él le bloqueaban gente en los celulares. Y es muy largo el tema. Pero perdón, ¿y quién habilitó esos entornos? No, bueno, hay que ver, porque Diego tampoco era una persona fácil de manejar. Gracias, Bernie. Él era, tenía su personalidad y a veces si entra mi hija, no entra tu hija. Están diciendo lo mismo que estoy diciendo yo. No, de otra manera, pero lo mismo. No, Luis, vos preguntas quién le habilitaba el entorno. ¿Quién te puede habilitar o inhabilitar a un Diego Maradona? Él solo decide cada cosa. Tal cual, es lo que estoy diciendo. Pero él solo decide cada cosa. Vos decís solo. Y bueno, y digo, él lo quería ¿vos te crees que mi papá, por más que decidiera cuando se estaba muriendo, que me nadie dijeron... Nadie sabía que se iba a morir. No, pero en este caso yo sabía que mi viejo se estaba muriendo y vino al médico, no podés entrar. ¿Qué le dije? Correte. Hay que ver, Disculpame, para mí no hay que echar culpas. Primero porque es muy difícil ser hijo de Maradona y también en su momento habrá sido muy difícil ser Diego. Él muchas veces dijo... Es tu posición. Es tu posición. Bueno, respetá la mía. Respetá la mía, entonces. No respeto la tuya. Yo te estoy respetando, pero es difícil decir, ay, no, mi papá... La vida es difícil. Hay que ver si los chicos mienten. A ver si te crees. No. La vida es... Disculpame. No Maradona levantó Luis. Un teléfono después de habernos dicho barbaridades durante años, de habernos desafiado a pelear, de haberme querido pagar un pasaje que Stinfale me desmienta para ir a Dubái a cagarme a trompada. Vino y me dijo, quiero juntarme con vos. ¿Y sabés las barbaridades que nos dijimos? ¿Sabés qué? Pero yo se la dije toda en la cara a Maradona. Toda en la cara. Y... El hecho de haberme convocado implica que me estaba bendiciendo, diciendo, en el fondo vos tenías razón. Pero para mí no pasa por ser, por tener razón o no tener razón. Se está juzgando. Pero esto más allá de lo, esto más allá del hueveando. O sea, me parece que no hay que juzgar el rol de los hijos. Los hijos también hicieron lo que pudieron y nosotros no estábamos. Pero ¿quién está jugando? No ¿quién está jugando a los hijos? ¿Quién está jugándolo? Vos acabás de decir. Pero si estoy diciendo que el culpable de todo es Maradona acá. Lo dije. Pero acabás de decir que si vos sos hijo y sabés que tu papá está muriendo, sí, decís correte, yo entro igual. Hay perdón, que ver si está esa mal que haya no dicho pasó. Eso. ¿Está mal? Yo estoy diciendo eso que es mi posición. No, y está es bien, pero hay que ver si esa situación no pasó y no la sabemos. ¿Querés que te diga una cosa? Me termina de llamar hace un mes, mes y medio de Alma, con todo lo que nos cruzamos. Ay, ¿con todo? ¿Ella te llamó? A ver, digo, algo bien debo haber hecho. Más allá de los intercambios, de los mensajes, de los palos, que esto. Porque si no, no llama. ¿Para qué me va a llamar? ¿Y para qué si soy Satanás? ¿Con qué fin te llamó? ¿Eh? ¿Con qué fin te llamó? Para juntarnos a tomar un café. Bueno, ¿se muy juntaron? Bien. ¿Te, todavía no. ¿Te juntaste? Ah, no. Todavía no. Pero todavía vas, no. A, vas ¿por qué a no ir? Se juntaron? Es decir, hay cosas, ¿sabés lo que pasa? Hace un mes. Este país fue siempre sí dieguista. Y por eso Maradona terminó como terminó. Le dijeron que sí a la droga, a los excesos, a esto. Le ampararon todo. Acá, el hijo italiano, fue reconocido en la justicia italiana años antes que acá la habilitaran. Acá decíamos, no tiene hijo, no tiene. Y en Italia estaba reconocido por él el juzgado. Más fácil que eso. Entonces, el sí dieguismo lo termina convirtiendo en esas elecciones. Hacía cosas que la mayoría no quería que las hiciera y se cagaba en todo y las seguía haciendo y se terminó cagando la vida. También tenía el poder para hacerlo solo, digo, ¿no? ¿Cómo? Sí. Que también él con el poder que tenía podía hacer las cosas solo. No es que necesitaba que alguien lo estuviera. Pero vos te crees... A ver, yo te digo una cosa. No te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Sol, claro. Quiero la nominación, tampoco bueno, para que te enojes. Está bien. Yo no me enojo. Yo soy así, soy pasional. Pero yo te digo una cosa. ¿Vos te crees que Maradona teniendo un amigo como yo? Afuera. Se me iba a estar drogando adelante. Yo lo iba a dejar. Lo hace escondidas, Luis. Lo hace escondidas igual y te esquiva. Papi. No, una persona que es adicta lo hace igual. Papi. Yo he sacado a varios que estaban adentro mal con la droga y los he sacado a patadas en el culo.
Discúlpeme, hay veces que hay que llegar a situaciones límites. Yo lo sé, Luis, y lo que lograste bueno, es algo muy Hay veces difícil. Que te tenés que poner los pantalones, Pamela. Así. Vos lo sabés. Sí, señor. Sí, lo sé y por eso doy fe. Y no todo, el mundo lo puede hacer. Pero también es real que, digo, para cerrar el tema de las adicciones, tú sabes que yo tengo esa deuda con Diego Maradona, pues yo me enojaba por el tema este personal que siempre tuve en contra de las drogas, soy careta, como se dice. Y nunca entendí que a lo mejor ciertas declaraciones que yo siempre analizando en el consumo de mi hijo, por eso para mí Messi es un héroe maravilloso como ejemplo, pero Diego era víctima de la adicción. No era que te fomentaba que lo hagas, era inconsciente tal vez, como mucha gente se lo permitía y lo vivían. Y, digo, era víctima de su y le acerca esos amigos que lo bañaban mucho. No lo elegía. Muchos de los amigos que lo bañaban eran los que le llevaban a la internación. Él es grande y hace lo que quiere. Muchas cosas. La víctima es víctima. No las elegía desde su propia voluntad porque la tenía tomada. Claro, obvio. Besos a Claudia, besos a la chica, besos a todos los hijos. Se cambia besos, el tema. Besos. Bueno, vamos a cambiar de tema. A ver, ¿le puedo pedir al dire? Claudia, hay que decir. Clávame, clávame acá un último momento. Andá los estrellas de Macri. Vamos a seguir con el rubro botinero. No. Y vamos a hablar de una grande, de una genia, para mí una de las cantantes más exitosas del momento, que es Nicki Nicole. ¡Opa! Que aparentemente estaría iniciando una relación con el jugador de River, Fonseca. ¡Qué bien! Acá, hueveando, va a averiguar muchísimo más. Obviamente, esto es muy, muy, muy reciente. Pero dicen que estarían en una relación y estarían muy, muy contentos. Uruguayo. Ah, me gusta. Me encanta, ¿o no? Uruguayo, ¿o no? Bajo, el botinerismo. Lindo. Señora, lo quiero presentar a Berni Catoira, por favor. A ver, por favor. Anoche fue la gala de Moritán, me encanta. Y todos lo dieron todo en el luquete. Nada, Moritán. Lo dieron todo, sí. Bueno, a ver. Arranque, ¿quién tenemos? Me gusta a mí esto. No sabes ay, qué el lindo. Para mí. No, ay, es un Martín Fierro. Ella elige mucho el rosa. Esto no. Me parece que no lo he visto. Pero yo te la sigo, ¿viste? Martín Fierro. Ahí está, mira. Ahí está. Este es el que vimos hace un ratito de Barbie. Esta es Barbie Franco, de Cosano. ¿Sabes qué me gustó mucho, mucho, mucho? Todo menos los accesorios. No porque no me gusten los accesorios, sino porque es mucho con la pluma, el brillo, la manga. La sandalia, qué lindo. Berni, ¿cómo ves que en una gala se lleve corto? No, gala es gala. Bueno, porque ayer era gala, y está de corto. Pero acá la gala ya está muy desdibujada. Era beneficio. Se dice gala, se dice gala, pero... No, pero la invitación es que gala, chicos. Bueno, pero ayer... La gente no lo respeta. Ah. Bueno, cuando es a beneficio vale todo. ¿Pero qué es lo que no te gusta? ¿Los aros, por ejemplo? Es mucha información, porque tendría que haber ido nada o un aro, un brillito chiquitito y nada más. O no, la gargantilla, ¿no? Los aros o la gargantilla. Es que tiene la solapa de seda, el brillo, la pluma. Y algo que está bien resuelto en parte... Es la carterita, que es la funda del teléfono. Ah, mira, nada. Mirá por ahí no me gusta esto, tanto para la ocasión, pero resuelven. Pero no lo pondría, pero es una buena idea. Señor Berni, contra y nada. Eso es... No, eso es la funda del teléfono nomás. Está bien, pero tiene que llevarlo al teléfono. Mirá si la llama Jessica, sí. No, bueno, pero llevaba un clutchcito. Claro. Bueno, pero... En ese momento. Está muy buen modelo, pero sobra eso. Peinado muy bien. Imagínate. Lo vamos a grabar. Hola, te quería. No, pero está bueno porque siempre es discusión el tema del clutch en las galas y en las alfombras rojas. Ahora, para mí molesta a la hora de posar. Molesta el clutch, pero bueno, en alguna hay que llevar las cosas. Me vamos con el próximo. Vamos con Pampita. La conductora del evento. Impecable. Bueno, el anfitrión. Todo bordado, parece encaje, no lo olvides. Qué lindo, es dorado con negro, ¿verdad? Negro con hilos de oro, parece. Y todo ribeteado en azabaches. ¿De quién es ese vestido? Strapless. No sabemos. No sabemos. No, ella llegó ayer de viaje. Se fue directamente para... Se fue con tres días de París. ¿Cómo lo muestra? Y lo trajo. Y todavía no subió nada. Le queda bien. ¿Cómo se mueve? Sí. Siempre pasa con las modelos. ¿Cuánto sale afuera un vestido así, si compras? No sé si es de afuera, pero es un vestido de... Si fuese una marca internacional de varios miles de... Sí, de dólares. Depende de lo que tenga, pero sí. ¿Varios miles? ¿Tiene como... yo te revuelvo y te encuentro. Tiene como pinta de ser una tela muy... vestido te lo busco. Un género muy pesado, ¿no? Y bordado, todo bordado. Todo bordado. Tiene brillo. Divina, Pampita. Confirmo que no la conoce. Qué linda que es, ¿eh? ¿Cuánto? Zac, perdón. Sí. Con Zac somos de ir a buscar. Bueno, ¿buscás el vestido? Si está mi esposa mirando que baje el volumen, pero no, yo le consigo prendas que son de $1,500 a 300 o a 200. Es de los míos. Yo le voy a dar una solución argentina. Igual $300 es una fortuna. No, bueno, pero vestido no es de miles. Claro.
Tengo una solución para sí, decir. Si quieren vestidos buenos, 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 van a la boutique de la Casa del Teatro. Compran vestidos de fiesta y ayudan a tal cual. Impresionante la boutique. Estuvimos la semana pasada. Impresionante. Lo hicimos. Un beso que hacen una causa. Y muy buen precio, pero muy bueno. Es verdad. De Jorge Ibáñez, de Yara. Bueno, es como medio chivo, pero es. Bueno, vamos a seguir con Coti. Coti, muy informal fue Coti. Chicos, no me gustó Coti. Eso no es gala. Esto ni para una sala. No, no me gustó. Yo entiendo que los más chiquitos, los más jóvenes, tienen como un look mucho más informal, pero cuando es gala para mí. Sí, es pero gala. Juli Poggio nada que ver, estaba divina. Pero no, eso no es, eso no es noche tampoco. Es por ahí para ir a un programa. Por ahí no tuvo la ayuda. Mirá, no, Juli Poggio, Juli misma Poggio. Generación. Mirá, nada que ver. Esto sí, es gala. Sí, es con transparencia, pero es largo. Está muy bien. Por ahí la cartera es un poco grande. ¿Es largo? Sí. Es largo, tiene un tul. Ah, mira, una gasa. Tul, tiene razón. Está en capa, Gravia. Estos son capas, Gravia. Hay forma de hacerlo juvenil. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Floppy Tesouro, por Claudia Arce estuvo. Es muy de ella. Siempre usa con dos pies. Con aberturas. Siempre usa aberturas, siempre usa esas sandalias que son de afuera, que salen por Fortuna también. Pero son muy cómodas. Bueno, pero la plataforma vuelve. Fortuna sale, son divinas, divinas. Pero es bastante. ¿De dónde son esas sandalias? Me gusta San Loren. De Yves San Loren. ¿Y cuánto sale una sandalia? $995. Exacto. Depende del modelo. Es un. Mirá, Sofía Samo, lo que hermosa para estaba. Mí un más. Estás comprando caro. No te la, estás comprando más caro. Yo no estoy comprando nada. Yo te la consigo. Bueno, tenemos a Sofía Samo, lo que la amamos. Mi amiga, bien. la amo con todo mi ser. Está vestida por María Saúd. Me dijo que va a venir. Muy bueno, mirá el vestido con todo el costado de las piernas con encaje. En el caso. Demasiado negro, anterior, Berti. Le hubiese puesto un brillito en el cuello para que le iluminara. Pero ¿no les pasa que el negro es muy elegante? No, pero ponele algo. Hay un tema con el banner que se van a fondo, pero sí, eso te iba a decir, no ayuda por ahí. Bueno, por ahí el banner debería haber sido dorado con negro para que todos tienen que tener en cuenta eso. Hay que preguntar el banner. Pero tiene que tener en cuenta el problema es el banner. Te hago una pregunta, ¿el banner de qué color va a ser? No, el banner no debería haber sido negro. No tiene que ser negro. De las galas van de oscuro. No tiene que ser negro, no tiene que ser rojo nunca. Vamos a hablar con Moritán para que lo cambie. Claro, Moritán, el próximo. La amiga de ya sabemos quién. Chicos, ¿quién es? La amiga de ya sabemos quién. Pará, ey. ¿Cómo quién es? No. ¿La mataste? No, porque dijo la amiga de quién, De Weber. Ah, ¿quién es? De Weber y Conte. Chicos, claro, pasaron volando, ¿eh? Qué bien vestido. No querían ni decir. El vestido se lo ve lindo, no veo si tiene un saco, no lo veo caer en el saco. Paulo, elegante como siempre. Siempre elegante. Ella tiene un blazer. Pareja, ¿eh? Divina como siempre. Y un corset. Pero de repente el blazer sobre los hombros queda más lindo para una red. Nati, no te escuchamos. Ah, sobre los hombros, sobre los es hombros verdad. Queda como más sofisticado. Sí. Claro. Nati, no te escuchamos porque opinaste sobre todas. No, muy bien, muy bien. Correcto. Ah, no es amigo. No había entendido. Ves que yo estoy en otro mundo. Ah. Correcto. Los correcto. Próximo. Siguiente. Siguiente. Mirá cómo la saca. No hay más. No, espera, está muy bien y solo el blazer está muy bien. Vuelvan a la mesa que no hay más, chicos. Ah, bueno. No hay más. Y siempre se cierra con la. Que nos termine el programa. Yo no sabía que era amigo. Internacional que le preguntaron a quién le daría. ¿Le tiró los perros? A Luigi Ventura. Luis Ventura. ¿Y quién es? Isabel Pantoja. No. Danza para mí. Danza para mí. ¡Danza para mí! Tendría más experiencia. Le dieron, pero porque le dieron a elegir entre Ventura y Roger King. Bueno. Y Luisito tiene más experiencia. ¿Y lo traes al goleador a Victoriano también? No, Luisito está jubilado. No. ¡Buah! ¿Colgó los botines? ¿Vos decís? ¿Eh? ¿Vos decís? ¿Estás jubilado? ¿Colgaste los botines? ¿Eh? ¿Colgaste los botines? Hace años. ¿Le creemos o no le creemos? Sí, bueno, hagamos que sí. Por la nominación. Sí. Por la nominación de la Weber. Quiero agradecerle a Martín Cabrales por el café de todos los días. Gracias, Bernica Toira. Gracias a Adrián Sack, que hoy presenta su canal de streaming, que me gusta, ¿eh? Sack TV. Te vamos a seguir todos. Y mañana te gracias, vemos, ¿eh? Gracias por el tratamiento que le diste a la visita a Antoñito. ¡Ah, un amor! Que fueron una mierda. ¿Qué se siente en su casa? Es su casa, ¿viste? Se siente en su casa. Sí, eso me llamó la atención. Me acercaron un material fotográfico donde se siente a gusto. Hay una foto que está con Tinto. Hermoso. Sí. ¡Ay, sí, es la vi! Esa conexión de miradas me mata. Sí. La verdad, no, te agradezco a vos y ellos la pasaron muy bien a mí. Yo los quiero. Te quiero mucho a vos, Luis, y te lo digo siempre, no al aire, sino fuera del aire. Y tenemos un saludo de alguien que te quiere mucho también. Ah, a ver. El motivo principal por el cual estoy mandando este video es para saludar a quien fue mi mentor. Estoy hablando de mi viejo, que está ahí de invitado. Un tipo que me ha aconsejado de la mejor manera
y que hoy me puedo sentir firme ejerciendo esta profesión, porque mi viejo desde muy chiquito me brindó todas las herramientas para que yo me convirtiera en un gran periodista. Él sabe que lo amo, que lo admiro muchísimo, y que si bien durante muchos años lo castigué bastante, porque uno cuando es chico hay decisiones o cosas que te dicen que uno no entiende, hoy que estoy un poquito más grande, que maduré no solo en la vida, sino también en la profesión, viendo lo que pasó tiempo atrás, uno dice, ¿cuánta razón tenía el viejo? ¿Y cuánta razón que tenías, viejo? Esta es mi profesión, así que te voy a agradecer eternamente por haberme guiado y por haberme hecho llevar en la sangre el periodismo. Abrazo grande para todos. ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Feliz día para Facundo! Se nos terminó el programa. Nos vamos con este fuerte aplauso. Feliz día para todos los periodistas. Señora. Buen fin de semana para hasta todos. Mañana vos. Nos vemos mañana a las 10 por acá. Por y llegaste al millón en Instagram. Que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído.